Ay, yo no quería el turno de la tarde, no me gusta. Tranquilo, Emilio, tampoco está tan mal. ¿Que no está tan mal? Parece anexo aquí. Ya hasta una pandilla me pidió ser parte de ellos. Ah, sí, ¿cómo se llama tu pandilla? Se llama los burros malvados del turno vespertino. Pues por lo menos es un buen nombre. Claro que no, Ramiro, yo no quiero formar parte de una pandilla. No quiero ser un delincuente. ¿Y por qué no los acusas con algún profesor? Ellos te pueden ayudar. Tienes razón, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Profe! ¡Qué bueno que está aquí! Espero que me pueda ayudar porque me obligaron a formar parte de los burros malvados del turno vespertino. ¡Pues bienvenido a la pandilla, Emilio! Yo también formo parte de ellos. ¿Qué? Ya ves, Ramiro, no sirvió de nada. Aquí hasta los profesores son pandilleros. Bueno, pues te veo al rato para darte la bienvenida a la pandilla. ¡Jay! ¿Cuál bienvenida? ¿Cómo es la bienvenida? ¿Tienes silla de ruedas? No. Pues vete consiguiendo una, Emilio, porque la vas a necesitar. Ay, no. Ramiro, lo bueno que tú eres mi mejor amigo y me vas a defender de esos gorilas, ¿verdad? Pues claro que sí, Emilio. ¿Para qué son los amigos? ¡Qué tranza! Tú vas a ser el nuevo, ¿verdad? Me dicen el Calaco. Buenas tardes, señor Don Calaco. ¡Emilio! Así nunca vas a imponer respeto. Demuéstrale quién manda. Pues fíjate que no. No me voy a meter a tu cochina pandilla. Y si tienes algún problema, aquí está mi amigo Ramiro que te puede resolver tu asunto. ¿Ah, sí? Bueno, por lo menos hay que ver el lado bueno, Ramiro. Ya no me obligaron a entrar a su pandilla. Sí, pero a cambio de eso la paliza me la dieron a mí. ¿Qué pasó, chavos? Oye, Ramiro, me dijeron que te dejaron como camote, hijo. Pero no te preocupes, yo sé con qué se te va a quitar. Sí, profe, con un pedazo de bistec. No, hombre, hijo, confórmate con que sea un pedazo de retazo congelado. ¿Y entonces qué piensas hacer para pasar álgebra? Voy a sobornar al profe. Ajá, ¿y qué tal si no acepta y te termina expulsando definitivamente? Emilio, el profe Julio lo que más necesita en la vida es dinero. ¿Y qué tal si tiene bien reforzado lo que viene siendo sus valores? Eso sí. Pero no creo que le diga que no a un Benito Juárez. ¿Le vas a dar 500 pesos? ¿Cómo crees, Emilio? Le voy a dar 20 pesos. Entonces dudo mucho que acepte. Bueno, entonces le voy a dar 100 y no aceptaré un no por respuesta. ¿Entonces no? No, Emilio, no voy a faltar a mis valores. Además me ofende si piensas que con 100 pesos me voy a dejar sobornar. Bueno, entonces, ¿500? Con 500 pesos ya no me siento tan ofendido. Ya ves, Emilio, te dije que iba a aceptar. ¿Qué estás viendo? Es que nunca había visto que tenemos una cámara de seguridad en el salón. ¡Ah, sí, chavos! Pero hace años que dejaron de funcionar. Ustedes no se preocupen. ¿Cómo que se dejó sobornar, profe Julio? Lo siento, pero eso amerita que lo corramos de esta escuela. ¿Me creería si le digo que no soy yo el del video y que es alguien que se parece mucho a mí y a los chicos? Ya nada más falta que el video del profe siendo sobornado salga en el C4. Tú ni te rías, Ramiro, porque tratar de sobornar a un profesor amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Se te borró la sonrisa. Te lo dije, Ramiro. Y tú también, Emilio. El ser cómplice de un soborno también amerita la expulsión definitiva de esta escuela. Ya ves, Ramiro, ahora no nada más estás reprobado, estás expulsado también. Bueno, estamos. Voy en la prepa. Claro que siempre voy a llegar tarde aunque viva 10 minutos de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a deber un montón de materias aunque me hayan dado miles de oportunidades para poder pasarlas. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar una que otra clase cuando me dé hueva de entrar. Voy en la prepa. Claro que mi primer emprendimiento va a ser vender dulces en el salón. Voy en la prepa. Claro que me voy a dormir en las clases porque no dormí bien en mi casa. Voy en la prepa. Y nunca voy a pasar a los baños de la escuela porque me pueden tomar fotos o sacarme videos y subirlos a los grupos. Voy en la prepa y nunca voy a traer el uniforme completo. ¡No! ¡No es cierto, orientadora! Voy en la prepa y claro que voy a llegar siempre tarde porque vivo a 3 horas de la escuela. Voy en la prepa. Claro que voy a tener estrés aunque nunca haga nada en el salón. Voy en la prepa. Claro que voy a tener solo una libreta para todas las materias. Voy en la prepa. Claro que mis útiles solo son una pluma chorreada, una libreta y mi cargador. Voy en la prepa. Y claro que me voy a cambiar de carrera cuando ya no me guste la que elegí desde un principio. Voy en la prepa. Claro que me voy a saltar las clases para hacer la tarea de otras materias. Voy en la prepa. Claro que voy a hacer tarea de otras materias en las clases que no les corresponde. Voy en la prepa. Y mi desayuno son unas papas y un refresco. Y si estoy a dieta, un cigarro solamente. Voy en la prepa. Y si no me alcanza el dinero de mi gastar, le voy a pedir dinero prestado a los niños del primer semestre. Aunque nunca se los vaya a pagar.
Ramiro, dicen que están revisando el corte de cabello en la entrada. Tranquilízate, Emilio. Sabes que con el profe de nuestro lado somos intocables. Ah, bueno, eso sí. Ya vamos a entrar. A ver, chicos, los que no vengan con el corte de cabello, como dice en el reglamento, aquí se los vamos a cortar. Tú pásate como si nada, Emilio, y no la veas a los ojos. ¡Ay, no! ¡Ya la vi a los ojos, Ramiro! A ver, Ramiro y Emilio, me esperan acá en la orientación, por favor. ¡Ay, lo primero que te dije, Emilio! ¡Ay, lo siento, Ramiro! Es que la orientadora tiene una mirada que atrapa. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¡Profe, qué bueno que llegó! La orientadora nos mandó aquí nada más por traer el cabello largo. Sí, Ramiro, les estamos cortando el cabello casquete corto a los que lo traigan largo, hijo. ¿O sea que no nos va a ayudar, profe? Esta vez no, chavos. ¡Ni jodas, fue tan traicionero! ¿Lo van a querer como cabeza de rodilla o como cabeza de huevo? ¡A mí no me toca la cabeza a usted! ¡A ver ya! ¿Quién va a ser el primero, chavos? ¡A Emilio! ¡A Emilio le gusta ser el primero en todo! ¡Ay, sí, tú! Bueno, ya que, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Pues ahí te va, Emilio! Nada más no te vayas a mover mucho, no vaya a ser que te moche una oreja. ¡Ah! ¡Emilio, tu oreja! Tranquilo, chavo, solo fue una cortadita. ¡Profe, me lo dejó todo tusado! A mí me tusó, pero la oreja. Nada más deje que se entere mi mamá de lo que me hizo y se lo va a venir a poner como camote. Oiga, profe, pero usted también tiene el cabello largo. ¡Agárralo, Emilio! Nada más cuidado con las orejitas, profe, no se las vayamos a tusar. ¡No, no, chavos, qué me van a hacer, no! ¡Profe, ya están saliendo todos! ¡Sí, hijo, déjalos que salgan! ¡Nosotros salimos hasta la 1:40! ¡Profe, faltan 10 minutos! ¿Qué son 10 minutos? ¡10 minutos son 10 minutos, hijo! ¡Y si siguen molestando, salimos 20 minutos más tarde! ¡Ay, profe, ya! Pues si ni que fuera jornada laboral. ¡Mira, hijo, si ya te quieres ir, vete! ¡Gracias, profe! ¡Pero mañana no entras a mi clase! ¡De una vez te digo, hijo! ¡Qué pensándolo bien que son 10 minutos! ¡El tiempo se pasa así, mire! ¡Volando! De hecho, ya pasaron 5 segundos. No, pues ya estuvo que nos cayó la noche aquí y nunca nos fuimos. Hasta mañana, Emilio. Ya casi, chavos. Ya nada más faltan 5 minutos. Profe, voy a pasar a barrer el salón, con permiso. Pásele, don Memo, pásele. Híjole, profe, nos hubiera encantado estar otros 5 minutos más aquí. Ni modo. Vámonos, compañeros, para que don Memo haga bien su chamba. No, no se preocupen, chavos. Nada más que ayúdenme alzando sus patrullas. Ahí les va. Emilio, ayúdale a don Memo a barrer, por favor. ¿A barrer? Pero si yo vine aquí a estudiar, no a hacer la chamba de don Memo. Ah, bueno, entonces 2 puntos menos por no querer apoyar al cuidado del medio ambiente. No, 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 ya está bien. Présteme su escoba, don Memo. Voy a hacer su chamba. Y que quede bien limpiecito, Emilio, por favor. Profe, ya tocaron el timbre de salida. ¡Sale, chavos! ¡Ya vayan saliendo! ¡Sí! ¡Salvado por la campana! Tenga, don Memo, ya le toca. Vámonos, Ramiro. ¡No! No, 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 Emilio, tú te vas a quedar barriendo. Ya cuando termines te vas. Profe, pero si esa es la chamba de don Memo. Bueno, es eso, tus 2 puntos, Emilio. Tú eliges, hijo. Ush, está bien, ya que. Nos vemos mañana, Emilio. Adiós, amigos. Ay, Emilio, me siento mal. ¿Qué tienes? No sé, solo sé que me siento mal. A mí se me hace que es la escuela la que me hace sentir mal. Pero si apenas entramos hoy de vacaciones, Ramiro. Por eso mismo. ¿Cuándo vamos a volver a salir de vacaciones, Emilio? Sepa, creo que nada más entregamos nuestros trabajos finales y volvemos a salir. Ay, qué bueno, porque ya no aguanto esto de venir a la escuela. ¿Por qué te da tanta flojera de venir a la escuela si nunca haces nada? Precisamente porque prefiero hacerlo en mi casa. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya listos para la escuelita? No, y la verdad yo ni quería venir, profe. Oiga, ¿no sabe cuándo salimos otra vez de vacaciones? No sé, Ramiro. Yo también ando preguntando porque ya también quiero salir otra vez de vacaciones. ¿Verdad que ya se antojan otras vacaciones, profe? ¿Cómo por qué no les gusta venir a la escuela? La verdadera pregunta aquí sería ¿por qué nos gustaría venir a la escuela? Hay exámenes que aplicar, niños castrosos, tarea que planificar y proyectos que calificar. Sí, Emilio. Además se sabe que la mayoría de los que vienen a la escuela es por la beca y no por estudiar. Entonces, ¿por qué viene usted, profe? Que yo sepa, su sueldo es una miseria y a usted no le dan beca. Yo vengo porque con mi enseñanza quiero mejorar al mundo. No, ya, profe, en serio. Bueno, es que en el aula de maestros dan pan con café gratis. Pues ya abrieron la puerta, hay que entrar. ¡Chavos! ¡Ya me avisaron que nada más entregamos trabajos finales y nos vamos otra vez de vacaciones! Pero los que reprobaron se van a tener que quedar a recursar. Ah, voy por mi mochila. Ramiro, ¿trajiste tu parte del proyecto? ¡Sí es cierto! ¡El proyecto! ¿Qué
proyecto. El proyecto que nos dejó el profe acerca de la formación de los átomos. Hasta nos dejó una maqueta, la cual te tocaba a ti. ¿Me avisaste con tiempo? ¡Nos lo dejó hace una semana! ¡Ay, Emilio! ¿Estás viendo que mi memoria es escasa? A duras penas me acuerdo de lo que desayuné ayer y me pides que me acuerde de una maqueta que me pediste hace una semana. ¡Uy! ¡Hey, Felipe! ¡Felipe, ven! ¿Felipe, hiciste tu parte del proyecto? ¡Híjole, viejo! ¡Sí la hice, pero se la comió mi burro! O sea que no trajiste tu parte. ¡Pues no! ¡Ay, eso me pasa por trabajar con unos flojos irresponsables y desmemoriados! Emilio, yo sí hice mi parte del proyecto. ¡Por fin alguien que sí se compromete y es responsable! ¿Dónde está tu parte, David? ¡En mi casa! Es que se me olvidó meterla a mi mochila. ¡Pues entonces ya váyanse dando por reprobados! Vámonos al salón. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Voy a ir nombrando a los equipos para que me traigan su proyecto. Profe, es que los de mi equipo no trajeron su parte del proyecto. ¿Cree que se lo podamos entregar mañana? ¡No, Emilio! ¡Yo les dije! ¡El proyecto solo lo voy a revisar el día de hoy! ¡Tuvieron toda una semana, chavos! ¡Por favor! Pues es que también usted me deja al otaku, al desmemoriado y al ranchero montaperros. Ya mejor me hubiera dejado solo. ¡Pues lo siento, hijo! ¡No se los voy a aceptar! ¡Ya están reprobados en mi materia! ¡Ah, no es cierto, chavos! ¡Tráiganlo mañana si quieren! ¡Hubieran visto sus caras! Ok, Pink Punk con Miguelito. Nombre completo, Miguel Acántara Castillo. Apodo, pues mis amigos me dicen Miguelito. Edad, 10 años. Los acabo de cumplir. Estado civil, sotedito. ¿Bebida embriagante favorita? ¡Ay, yo no tomo, tonto! ¡Soy un niño! Sí, perdón, la costumbre. ¿Comida favorita? Pues creo que las hamburguesas y las papas a la francesa. ¿Quién te cae mal del salón? Pues hasta ahorita creo que solo la orientadora Susi. Es muy guitona. ¿Quién te cae bien del salón? Todos. ¿Profesor favorito? Creo que profesorcillo Julio. ¿Te gusta alguien del salón? No, la verdad no. Todas las niñas son muy inmaduras. ¿Quién es la más guapa del salón? Creo que Regina. ¿Quién es el más guapo del salón? Yo, obviamente. ¿Cómo te definirías en una palabra? Genio. ¿Con quién de la escuela pasarías una noche? Pues yo creo que con Regina. Pero no le digas a Emilio porque se enoja. ¿Te has besado con alguien del salón? ¡Uy, infinidad de veces! ¿Algo que le quieras decir a alguien en secreto? Pues, qué buena onda y que está bien bonita. Y a ver si ya deja a su novio para que ande conmigo. ¿A quién le pasas la bolita? Yo creo que a Diego Chávez. Ok, amigos, pues nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Orientadora, ¿puedo pasar? Gracias, afuera del salón, Regina. ¿Quién te dejó salir? Usted me dio permiso de ir al baño. No, yo nunca te di permiso de ir al baño, Regina. Tú siempre haces lo que tú quieres. Maestra, yo le pedí permiso y me dijo que sí. Hasta me dijo que no me tardara. Pues yo no recuerdo que me hayas pedido permiso para salir al baño. Vete a la orientación y ahorita te alcanzo para hacerte tu citatorio. Pues yo no tengo la culpa de que usted ya tenga Alzheimer y ya se le olviden las cosas. ¡Oh, tómela! No se deje, maestra. También dígale sus cosas. Dígale. A ver, ya se callan los dos. No pienso discutir contigo, Regina. Vete a la orientación. No me voy a ir a la orientación. Yo no tengo la culpa de que usted tenga memoria de teflón. Que usted pone primero la leche y luego los cornflakes. Tú te callas, Ramiro. Órale, si no te quieres ir a la orientación, yo te voy a llevar. Orientadora, pero ya le dije que yo sí le pedí permiso. Sí, orientadora, Regina le pidió permiso para ir al baño. Yo escuché cuando le dijo. A ver, Valeria, tú no te metas. ¿O también quieres que le mande un citatorio a tus papás para que vengan a hablar conmigo? Pero a mí, ¿por qué, orientadora? Yo no tengo la culpa de que usted venga enojada. Ya, baby, no te metas para que no te regañen. ¡Vámonos, Regina! ¡Sobre mi cadáver se lleva Regina, orientadora Susi! ¡Ay, David, vete a sentar, por favor! Ok, está bien. Te iré a ver a la orientación, Regina. ¡Un día me van a volver loca todos ustedes! ¿No te parece sospechoso que David defienda así a Regina? ¡Nah! A Regina no le gustan otakus, ni ñoños. Pues quién sabe. Se fijó en ti. Ramiro, me siento como todo un vándalo. Emilio, tranquilízate, sí, ya te dije que aquí no nos van a ver. Aquí siempre vienen los de tercero a fumar. Ok, está bien. ¿Y cómo se le hace para fumar? Espera, primero se tiene que hacer el churro. Ay, Ramiro, ¿no que ya venías preparado? Ya quedó, Emilio. Ahora sí, ¿traes el encendedor? A ver, Ramiro y Emilio, ¿qué están haciendo aquí? ¿No tienen clase o qué? No, orientadora. No, el profe nos dejó salir. ¿Qué tienes en la mano, Ramiro? ¿Dedos? ¿Por qué? ¡No te hagas el chistosito, Ramiro! ¡Dame lo que te escondiste o si no voy yo misma a quitártelo! ¡Es que no tengo nada, orientadora! ¡Bueno, entonces voy yo! ¡Está bien!
bien orientadora. Ramiro y yo íbamos a fumar, pero que conste que él me obligó. Yo no quería desde un principio. Yo le dije, Ramiro, esto está mal. No le haga caso, orientadora. A veces le da por decir muchas tonterías. ¿Cómo que estaban fumando? A ver, vámonos a la orientación, porque esto es muy grave. Ya ve, Ramiro, te lo dije. Ahora afronta las consecuencias. Nos vemos en el salón. Suerte, amigo. Ay, 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 Emilio. Tú también te vienes con nosotros. Pero si ya le dije que yo soy inocente. Ramiro me obligó a venir. Nada personal. Pues con mayor razón, acompáñanos a la orientación. Emilio, ¿por qué le dijiste eso a la orientadora? Pues porque a mí sí me van a matar si mi mamá se entera de que estaba fumando en la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo rezando para que mi espíritu se vaya al cielo. No cabe duda de que ahora sí ya estás quedando bien chiflado de tanto estudiar, Emilio. No, profe, ahora sí no está loco. Es que la orientadora nos cachó fumando. Ahora sí no los voy a poder ayudar, chavos. La última vez casi me despide la orientadora. Ay, no, ahora sí este es el final de Emilio. Padre nuestro que estás en el cielo, que mi mamá no se entere, por favor. La sangre de Cristo tiene poder. Sale, chavos, vamos a hacer una ecuación muy sencilla. Vamos a buscar el valor de X. Esta vez ya no me la va a aplicar porque ahora sí voy a poner atención, Emilio. Sale, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. Menos por más. Menos, menos. ¡Duh! Exactamente, chavos. Ahora vamos a cambiar de lugar a B. Si B está multiplicando... ¡Ay, no puede ser! Ramiro, ¿me prestas goma? Sí, 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 ten, David, ten. Ramiro, se cayó la goma. ¡Ay, David, de veras! Ten, y que no se te vuelva a caer. Entonces, obteniendo el valor de B, vamos a obtener el valor de X. ¿Qué? ¿Pero cómo? Emilio, ¿ya viste todo lo que escribió en el pizarrón? Sí, aquí está, Ramiro. No, no, eso es imposible. Me distraje un segundo, ¡un segundo! Si quieres, te lo paso. ¿Y todo por la culpa de quién? De David. Todo por tener manos de mantequilla y no poder sostener nada bien. Si quieres, ya no me prestes goma, Ramiro. Ten. No, pues ya para qué. Ya hizo todo un mural de operaciones matemáticas el profe. ¿De qué habla, Ramiro? Si solo buscamos el valor de X. Sí, pero parece que lo buscaron con los ojos cerrados. Emilio, ¿ya cobraste la beca? No, yo no salí en las listas. Pues lo siento, Emilio, ya no vamos a poder ser amigos. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pues es que ahora nuestras clases sociales son muy distintas. Tú eres un pobretón y yo ahora pertenezco a la alta sociedad. Ramiro, solo son 3,200 pesos, no es para tanto. Pues sí, pero esos 3,200 pesos los tengo yo y no tú. Y eso es lo que nos diferencia. ¿Y ya pensaste en qué vas a gastar tu dinero? Lo voy a invertir en criptos, algo que deje. Hola, amigos. Pokémones, no es cierto, ¿ya cobraron la beca? Yo ya, ¿tú ya la cobraste, David? Ya hasta me la gasté. ¿En qué te la gastaste? En un manga. ¿3,200 pesos en un manga? Por lo menos hubieras comprado el suéter completo, David, pero 3,200 pesos solo por una manga creo que te vieron la cara. ¡Oh, no, Ramiro! Un manga es un... No, olvídalo, no creo que tú puedas entender eso. Va, yo mejor me voy de aquí, no me gusta ese olor a... ¿Cómo se llama, Emilio? ¿Cola? Es el David que no se baña. ¡No! Eso que nadie quiere. ¡Ah, sí, ya! A pobreza, con permiso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Yo aquí disfrutando de ser rico. ¡Ah, sí! Tenga, profe, el dinero que me prestó la semana pasada. Pero si solo te presté 5 pesos, hijo. No tengo cambio. No se preocupe, profe. Quédese con el cambio. ¡Ah! Y tenga, para que se compre algo bonito. ¡No, pues gracias! Y ya me voy porque no vaya a ser que lo pobre sea contagioso. ¿No creen que a Ramiro se le subió un poco? ¡Nah! ¿Cómo creen? ¡Ah! Pss, ¡qué vana! ¡Sale, chavos! Traje unas copias para que trabajemos hoy. La copia vale 5 pesos. ¡No manches, profe! Pues que están bañadas en oro. ¿Por qué tan caras? A ver, chavos, es opcional. Pero quien la compre va a tener un punto extra. Mejor diga que es voluntariamente obligatorio, profe. Ya sé que están un poco caras, chavos. Pero todo sube. Pues ya que... A ver, Ramiro, ayúdame a repartirlas, hijo. Cuando yo diga que las pasen para atrás, las pasan. Sí. Oiga, profe, estas copias son recicladas. Hasta traen el CURP de un tal Ernesto Contreras. Así me las dieron en la papelería, chavos. ¿Qué quieren que haga? Pues que vaya y le reclame. Duh. Profe, esto ya es el colmo. Estas copias están bien feas. Están bien borrosas. Ni siquiera se le entiende lo que dice. A ver, préstame una, hijo. Aquí está muy claro lo que dice. Profe, está al revés.
Este es el club del tal Ernesto Contreras. Bueno, sí están un poco borrosas, chavos, pero sí se les entiende. Ay, no, oigan, hay que decirle a la orientadora que el profe nos está vendiendo copias que deberían de ser gratis. ¿Qué no se supone que eso entra en el dinero que le damos a la escuela, profe? Esta vez estoy de acuerdo con Regina, hay que ir con la orientadora. Bueno, sí me excedí con el precio de las copias, chavos, pero ¿qué tal si lo dejamos en 3 pesos? Profe, por mi casa las dan a 1 peso. Usted se quiere jubilar vendiendo copias. Diario nos pide copias. Entiéndanme, chavos. En mi quincena no me alcanza porque toda se la queda mi esposa. Además, les estoy subiendo 1 punto. ¿Qué más quieren? Que sean 3 puntos y trato hecho. Trato hecho, Ramiro. Llevaré 10. Ok, ping pong con Felipe, viejo. ¿Nombre completo? Felipe Sánchez González III. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice el foráneo o el hambres. ¿Edad? 17 años, viejo. ¿Estado civil? Pues en una relación. ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. ¿Tu bebida embriagante favorita? El mezcal. ¿Comida favorita? Pues ¿cuál ha de ser, viejo? La que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio, es que nos la pasamos re bien con ustedes. ¿Profesor favorito? El profe Julio, aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No, bueno sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. Ahora, ¿quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad sí, pero no lo volvería a hacer. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación, ¡órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren. Debo de empezar a desconfiar más de ti. ¡No me escucharon! ¡Los quiero fuera del baño ya! Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos, yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa, les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos, no pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido 3 días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas, ¿ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio, te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, Julio, termina de largarte. Vamos a jugar qué se siente y el primero que se enoje pierde. ¿Estás listo, Emilio? Sí. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, te voy a hacer trizas, Emilio. Ok, empiezas tú, Emilio. A ver, ¿qué se siente que todos nos duermamos en su clase porque nos aburre? ¡Ay, eso qué! ¡Hasta yo me duermo! Sí, sí, ok, sigue usted, profe. ¿Qué se siente que te ponga 10 nada más por lástima para que no te regañe tu mami? ¡Claro que no! Vas tú, Emilio. ¿Qué se siente que la orientadora Susana esté con usted nada más porque el profe de inglés no le hizo caso? ¡Y! ¡Oh, profe! ¡Contéstele, contéstele! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que Regina te haya dejado porque eres bien aburrido y ahora nada más por eso quieres ser igual a Ramiro? ¡Oh, y Emilio! ¿La dejamos hasta aquí? No. ¿Qué se siente que en la escuela lo conozcan como el hambre porque siempre anda pidiendo fiado en la cafetería? Eso sí enoja, profe. ¿La dejamos hasta aquí? No, Ramiro. ¿Qué se siente que te conozcan como el 4 ojos al cuadrado? Porque aunque te ponían los cuernos enfrente de ti, tú no te dabas cuenta. ¡Ah! ¡Oh, y esto sí calienta, amigos! ¡Contéstale, Emilio!
¿Qué se siente que a sus hijos sí les pongan lonche y a usted no? Pues, ¿qué se siente que me voy a ligar a tu jefa a ver si me lo pone a ella? ¡Ah, ya perdió el profe! ¡Ya se enojó! ¡Ya, ya, ya! ¡La vamos a dejar aquí! Y, amigos, nos vemos en el próximo ¿Qué se siente en la escuela? ¡Ya, profe, no se enoje! Emilio, ¿ya supiste que van a fumigar la escuela por un brote de chinches que hubo? Ya ves, Ramiro, pero sigues de necio sin querer bañarte diario. Ya te dije que el agua es para las plantas. Mi amor, digo, profe, ¿puedo pasar? Le voy a dar un aviso a los chicos. ¡Claro que sí, orientadora, pase! ¡A ver, chavos, les van a dar un aviso! ¡A ver, chicos, ya silencio, se callan! ¡Regina, ya te callas! ¡Nos enteramos que hubo un brote de chinches aquí en la escuela! ¡Ah, sí, orientadora! ¡Yo vi a una! ¿En dónde, Ramiro? Aquí, mire. Se llama Regina. ¡A ver, Ramiro! ¡Esto es en serio! ¡A ver, chicos! ¡Esto no es un juego! ¡Ya está pasando en muchas escuelas y desgraciadamente nosotros somos una de ellas! ¿O sea que vamos a morir picoteados por chinches? ¡Ay, no! ¡Chicos, cálmense! ¡No se preocupen! ¡Que por eso vamos a fumigar para que no se propague más! ¡Era de esperarse! ¡Esta escuela a duras penas tiene papel en los baños! A ver, Emilio, si no ponemos papel en los baños es porque muchos de ustedes lo desperdician. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, maestra! ¿Puedo pasar? Es que voy a fumigar este salón. ¿O sea que no le pagaron a un fumigador profesional? Oye, ¿qué te pasa, José? Yo antes de ser conserje fui fumigador profesional. Nada más si les voy a encargar, chicos. Tápense los ojos, la boca y la nariz. A ver, no. ¿Van a fumigar el salón con nosotros adentro? A ver, chicos, el producto es inofensivo. Nada más no abran la boca, no abran los ojos y no respiren. ¡Ahí les va! ¡No, don Memo, espérese! A ver, chicos, guarden la calma. Por fin van a terminar con la plaga de chinches. ¡Sí! ¡Van a terminar con las chinches! ¡Y también con nosotros! ¿Entonces te vas a disfrazar de la monja? Sí, pero todavía no tengo mi disfraz. ¿Y no se te hace que ya estás muy grandecito para andar pidiendo calaverita? No. Que tú seas un amargado no es mi culpa. Además, apenas tengo 18 años. Estoy en mi pleno desarrollo. ¿Y todavía te dan dulces? Sí. ¿Y ya tienes acompañante para ir a pedir calaverita? No, todavía no. ¿Y puedo ser tu acompañante? Bueno, digo, si quieres. No, que ya estamos muy grandes para pedir calaverita. Bueno, no, pero es que yo tengo un trauma con los disfraces. Una vez cuando era niño me disfracé de piñata y vino otro niño y me dio con un palo. Bueno, pero ve el lado positivo, hiciste feliz a un niño. Ay, sí, con mi dolor. Bueno, ya, ¿y dónde vamos a comprar los disfraces? ¡Ya sé! ¿Y si los compramos en Temu? ¿Temu? Sí, Temu es una aplicación para comprar ropa, zapatos, tenis, cosas para el hogar, decoraciones y entre muchas otras cosas más. ¿En serio? Y lo mejor de todo es que con mi código podemos comprar productos hasta con el 90% de descuento. Podemos comprar los disfraces en Temu. ¡Sí! ¿Y ustedes qué esperan para echarle un vistazo a Temu? El enlace está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Emilio sobre Temu. ¡Es genial, chavo! ¡Yo me compré estos tenis! Pues a ver si no lo regaña su mujer. No, Emilio, porque tenían un descuentazo gracias al código que me dio Ramiro. Regina, ay, guácala, le vi su cosa a David. ¿Que le viste su qué a David? ¡Su cosa! ¿Y me lo dices así tan quitada de la pena? Ay, Ramiro, no fue intencionalmente. David le anda enseñando su cosa a toda la escuela y yo por accidente lo vi. ¿Y qué tal está, bebé? Ay, Regina, ¿para qué quieres saber eso? Ay, pues, por pura curiosidad nada más. Ramiro, ¿no vas a creer lo que acabo de ver? Sí, ya sé, tú también le viste su cosa a David. ¿Qué? ¡No! Otra vez vi al profe y a la orientadora demostrándose cariño. ¿Y por qué dices que le vi su cosa a David? Pues porque se lo anda enseñando a toda la escuela y Valeria lo vio accidentalmente. ¿Y qué tal está Valeria? ¿Qué? Ay, 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 a ver, es por pura curiosidad, ¿eh? Bueno, entonces hay que encontrar al baboso de David y llevarlo con la orientadora. Ay, no, guácala, yo no quiero tocar nada que tenga que ver con David. ¿Y qué tal si se lo enseña a Regina también? La va a dejar toda traumada. ¿A poco no lo harías ni por ella? No, ella me dejó con un trauma peor y yo creo que se lo merece. Pues sí, pero mira, Emilio, allá va, vamos por él. David, guárdate esa cosa. Creo que ya no voy a volver a dormir, Ramiro. Ni yo, porque Dios tiene sus preferidos. Porque a él y no a mí, Dios. ¡Ahí estás, Emilio! ¡Dime qué viste, hijo! ¡Su cosa! O mejor dicho, ¡su cosota! ¡Emilio, pero si la orientadora y yo solo nos estábamos besando, hijo! No, profe, no se refiere a usted. Es que David anda enseñando su cosa por toda la escuela y nosotros también lo vimos. ¡Pues cómo ha de estar, chavos! ¡Que ya me los dejaron bien traumados! Vale, me regalas perfumes que siento que huelo a sudor. Pues mejor báñate. Pues yo sí me baño, fíjate. Yo no soy como otras personas que no se bañan disque para ahorrar agua. Emilio, ¿por qué le dijiste a Regina de mi secreto del por qué no me baño? Ah, yo ni siquiera estaba hablando de ti, Ramiro. Valeria, ¿sí me regalas perfume, porfis?
Regina, si te vas a echar perfume, vete para allá afuera. Pues no, yo me voy a echar perfume donde yo quiera. ¡Ah, qué rico huele! Sí, huele rico. Sí, es que es Citrus Marine de Dossier. ¿Dossier? ¿Qué no es la marca de perfumes que se inspiran grandes diseñadores para hacer sus perfumes orgánicos? ¿Y también hay para hombre? Sí, hay para hombre y mujer. Los puedes comprar en el enlace que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos hablando de los perfumes orgánicos de Dossier. Pues huelen riquísimo, ¿eh? Ok, Pink Punk con Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero sí es real mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! ¿Profesor favorito? Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardas, pardas. ¿Hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. ¿Papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok. ¿Qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David? ¡Pásamela, güey! ¡Estoy solo! ¡Esto pásame! Ya me voy a mi casa, güey. Al fin y al cabo la pelota es mía. No, güey, ni madres, ni me la pasan. Pues es que ni me la pasan, güey. ¿Dónde quedas de portero, güey, va? Ándale, güey. Pues y por eso te escogimos, porque tú eres el mejor portero, güey. Ándale, ¿va? No, güey. Balonazos no, güey. Dijimos que balonazos no, güey. Ya, güey. Ya, güey, no, es que te estás pasando de lanza, güey. No, dijimos que balonazos no, güey, te estás pasando de... Va, güey, portero al volante, va, güey. ¡Ponte, güey! ¡Ponte! Te estoy diciendo que te pongas, ya nos metieron gol, güey. Pues sí, güey, pero yo también soy bueno en el campo. No mames, pinche... No mames, güey, ya la volaste. Estamos diciendo que cañonazos no, güey, porque ya no la regresan. Ahora ve a pedirla, güey, no, te toca. Te toca, güey, porque tú la volaste, güey. ¿Quién? ¿Así me paso mi pelota, por favor? Ándele, por favor, no la volvemos a volar, se lo juro. ¿No? Pinche vecino, culé. Bueno, yo digo que tacos de guisado. Ay, no mames, Juanito, ¿cómo que tacos de guisado? Tacos de guisado como diario en mi casa. Yo digo que hot dogs. No mames, Quique, ¿es neta? ¿Hot dogs? Pues a mí me gustan mucho las albóndigas, pueden ser albóndigas. ¿Albóndigas, Poncho? ¿Es neta? Bueno, ¿que nadie tiene una buena comida para el convivio? Bueno, yo opino que hamburguesas. Felipe, es lo mismo que Poncho, simplemente que en torta, cara. Bueno, pues en ese caso que sea pizza. ¿Pizza? ¡La pizza no llena, Beto! Bueno, entonces, ¿tú qué comida opinas para ese día? ¡Ah, no sé, güey! Yo no voy a venir ese día. ¡Hijo de la ch... Profe, ¿se puede? Es que dice la Miss Claudia que va a haber simulacro. ¡A huevo! ¡20 minutos menos de clase! A ver, Diego, guarda silencio. Gracias, nena, por avisarme. ¡Profe, ya está sonando la alerta! Ok, chavo, ya sabe, no corro. Güey, hay que irnos bien despacio, ni modo que se nos vaya a caer el techo. ¡Ah, muy, profe! Nada más que estoy guardando mis cosas porque luego me las roban. No mames, güey, imagínate que se vaya temblando de verdad. ¡Qué mamadas! Sí, ya sé, profe. No corro, no empujo, no... Güey, ¿dónde chingados nos toca formarnos? Alejandra, ahí no nos toca, este es nuestro círculo. Y es por... ¡Profe, está temblando! A ver, chavos, ya saben, no corro, no. ¡Puto, el último! ¡No, a la chingada las cosas! ¡Ay, resbalo, vergo! ¡Güey, córrele más rápido! ¡No quiero que se me caiga encima la escuela! ¡Güey, ¿dónde nos toca formarnos? ¡Ya donde caiga, chingue su madre! ¿Bueno? Hola, mami hermosa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Lo que acabas de hacer es una falta de respeto a mí y a mi persona. No vuelvas a la casa, te odio. Adiós. Ok, te amo, bye. Bueno, ¿qué chingados quieres? No, te vale madre, ¿a qué hora voy a regresar? Ok, ¿vas a ser de cenar? Bien por ti, güey, bien por ti, bye. ¿Qué pedo? ¿Quién era, güey?
Nadie, güey. Mi mamá que está chingada. Ah, tu mamá. ¿Tu mamá? Mira, checa, güey, checa. ¡Profe! ¿Qué pasó con el Ramiro? Solo le quería decir que me aburre su pinche clase. Salte, por favor, de mi clase. Oye, güey, chécate lo que le voy a decir. No quiero, porque me estaría negando el derecho a la educación. Salte, te estoy diciendo que te salgas, pues si no te gusta estar en mi clase, pues salte. Bueno, va, me salgo, pero si saca también a José. José, ¿tú te quieres salir con Ramiro? No, no, no mames, pendejo, ¿qué pedo? No, no, profe, ¿cómo cree? Salte tú, Ramiro, por favor. Pues ¿cómo ve que no quiero? ¿Algún pedo? Bueno, entonces te voy a reportar con la directora de que estás interrumpiendo mi clase. Pues vaya, como quiera no me pueden sacar, che profe puto. ¿Cómo me dijiste? Le dije, puto, hijo de la chingada. No, 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 tampoco me puede pegar porque si ubica, yo soy alumno y usted un profe. Le meto una pinche demanda, viejo. Uy, hijos de su pinche madre. Ojalá todavía se les pueda dar con una regla. Che morros malvibrosos. Güey, no mames, ¿qué tienes? Me anda del cagar, güey. No mames, pues vete al baño, no te vaya a ganar aquí. Es que ese es el pedo, güey. Llegué en el punto en el que si me paro, valió madre. ¿Y qué piensas hacer, güey? No me digas que te vas a cagar aquí, vas a apestar todo el salón. Por favor, diles, hermano, que se salgan. No creo aguantar más. No, no, aguántate otro rato, güey, ¿qué vas a hacer? Me voy a cagar aquí, ya valió madre. No, no, espérate, espérate. ¡Profe! ¿Pasa algo, Quique? ¡Hay que salirnos del salón! ¡Ya! ¿Pero qué estás diciendo, Quique? ¡Le digo que nos salgamos, profesor! ¡Si no, se va a ser el culpable de las consecuencias! ¿Pero si estamos a media clase? ¡Bueno, puta madre! ¿Es sordo o qué? ¡Sálganse a la chingada! ¿Pero qué es lo que pasa? No hay tiempo de explicaciones, profesor. Por favor, sálganse de aquí. ¿Pero qué está pasando, Dios? ¡Una bomba! ¡Mierda! ¡Sí, de mierda! ¡Beso a todos! ¿Qué onda? ¿Un cafecito? No, ya casi empieza la clase, güey, ¿no vas a entrar? No, no, termino de desayunar y ahorita te alcanzo, ¿va, güey? Bueno, entonces allá te veo, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Ya no entraste a la clase? Ah, es que apenas terminé de desayunar. Ah, ya, ¿no vas a entrar a la otra? Sí, ya voy, es que estoy esperando mi pambazo, es que se tardan un montón. Ah, va, pues allá te veo, güey. Sí, güey. No mames, no volviste a entrar a la clase, güey, ¿no vas a entrar a esta? Sí, sí, ya nada más que me den mi sopa y voy. Conste, güey, te espero allá. No mames, ¿qué otra vez no entraste? Pues es que ya iba a ser hora de receso, güey, ¿ya para qué entraba? Te pasas, mejor te hubieras quedado a desayunar en tu casa. Ya, güey, déjame. Es que creo que tengo problemas alimenticios. Necesito ayuda. Y amor. Ramiro, estás reprobado. Este pendejo, güey, ¿cómo lo ves? Espérame aquí, papá. Ay, prof. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo que me vas a reprobar a mí? ¿Qué hora de cuánto se va a tratar o qué? Ramiro, baja la voz. Lo siento si me pasas, güey. No, me ofendes. Pues ni que fuera cadenero. Bueno, ya, 500. Nah, pues ni que estuvieras comprando pepitas, papá. Está bien, 1000, güey. Che, Ramiro. Nah, pues mejor vete al extra, te sale más barato. Pero bueno, ya, güey, ya, 2000 y ya. También no abuses, güey, no mames. ¿Ya ves cómo sí puedes hablar fuerte, Ramiro? O sea, de que ya quedó, Kike, pero pues ahora sí hay que echarle ganas al otro semestre, güey. Chavos, el tema de hoy va a ser la educación sexual. No, pues en ese caso déjeme darles la clase a mí, profe. Me parece perfecto, Ramiro. Contéstame esta sencillísima pregunta. ¿De qué se encarga el útero? Ah, no, ay, no mames, profe. Se mama con sus preguntas. Es que esa no me la sé. ¿Es una posición nueva o qué? Es que yo me sé la del chivito al precipicio, la del minerito, pero esa no... No, Ramiro. No es una posición sexual. Ah, ya. No, entonces, ayúdame, Kike, no mames. ¿Cómo? Ah, lo que dice Kike. No, no, tú dímelo con tus propias palabras. ¿Cómo me dijiste, Kike? ¿Cómo? Ay, güey, pues es que habla bien, no mames. Pareces metralleta, güey, tartamudeas un chingo. Ay, no mames, yo no tengo la... A ver ya, Ramiro, ¿te la sabes sí o no? Ah, ok. Ahí es donde se desarrolla el bebé. Sí, Ramiro. ¡Sí! ¡A huevo! Ya voy a estudiar para sexólogo, profe. No, Ramiro. Tú sí estás cabrón, ¿eh? ¡Vamos, Ramiro! ¡Ese gol es tuyo, papá! ¡No la falles! Eres tú, Ramiro. ¡No! ¡Ay, no mames, Ramiro! ¡Put! ¡Ah, no mames! ¡Fíjate, güey! ¡Pues me llegas bien sucio, güey! ¡Fíjate! ¡Ah, qué pedo! ¡Ey, tranquilo, güey! ¡Pues estamos jugando bien! ¡Pues es que llegas bien sucio, güey! ¡Pues estamos jugando fútbol, no lucha libre! Para empezar, ni te toqué, güey. ¡Ah, no! ¡Mira cómo la tengo casi rota, güey! Ya, vamos a seguir jugando sin problemas. ¡No, sin problemas! ¡Qué hijo de tu pinche madre! ¡Qué pe... ¡Qué... ¡No! ¡Árbitro! ¡No, no! ¡Marca la falta, cabrón! ¡Ah! ¡Ya casi me deshace el pie, güey! ¡Estuvo bien!
siéntate, güey. No mames. ¿Entro? Va. Échale, Diosito. Ayúdame. En esta, papá. Otra por si las moscas. ¡Cámara, equipo! ¡Es con todo! Cámara, papá. Cámara, la fallas, la fallas. Ponte acá, güey. Ponte acá, papi. ¡Eh, quítate! ¡Me estorbas! ¡Me estorbas! ¡Ah, no mames! ¿A poco fue gol? ¡Ah, no mames! Pero sí viste qué chulada de goles metí de puro chanfle. ¡Gol! Sí, Ramiro. Pero quedamos 14-1. Bueno, pero por lo menos no se fueron limpios. Se fueron con un golazo mío, papá mío. Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado. A huevo, güey, hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo. ¡Son el pinche grupo! ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo. Nos dijo retrasados, güey. No, no, te dijo a ti. Pues es que también, no mames, ¿quién saca menos 5 en un examen? Bueno, pero la vez pasada saqué menos 8. Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando. Bueno, chavos, pues ahora sí disfruten de sus vacaciones. ¡A huevo! ¡Ya nos vamos de vacaciones! ¡Eso es todo! Yo ya ando en la playita, papá. ¡Ah, sí! Ya casi se me olvidaba. Les voy a dejar poquita tarea. Hijo de su pinche... Me van a traer un reporte de 1850 hojas sobre qué hicieron en sus vacaciones, a dónde salieron, si salieron o no, y si no salieron, qué hicieron en su casa, ¿ok? Todo eso me lo van a traer firmado por sus papás y 5 ensayos es de tema libre, de su propia autoría. Así que a mí no me vayan a preguntar de qué tema, de qué hablo, de nada. Lo que ustedes quieran. ¡No, pinche profe! ¡Váyase mucho a la chingada! ¡Pues si son vacaciones! Bueno, para ti son 15 ensayos, Ramiro. ¡Diablos! Pues hay que irnos presentando, ¿no, chavos? Para que nos vayamos conociendo mejor entre nosotros. Empiezas tú, hijo. Ok. Hola. Yo me llamo Tiburcio. No, no, no. Sus nombres, no sus apodos. No, así me llamo. Tiburcio. Tiburcio Gutiérrez. ¿Tiburcio? Pues que tus papás de plano no te querían. No, es que así se llamaba mi abuelo. Tiburcio. Ya, hijo, prosigue. Tengo 24 años. ¡A la madre! Pues si todos entramos a la universidad a los 18, tú ya tendrías que estar trabajando. Pues qué, ¿volviste a repetir la primaria o qué? No mames. No, no es cierto, hijo. Ya, sigue, sigue. Bueno, y quiero estudiar derecho. ¡Qué bueno! ¡Para que te cambies ese pinche nombre tan culero! No, no es cierto, hijo, no es cierto. ¡Ustedes qué se ríen! No, ya, sigue, hijo, por favor. Y bueno, mi pasatiempo favorito es jugar... ¡Mi pasatiempo favorito es...! ¡No mames! ¡Tiburcio! No, no mames, ya estuvo. ¿Qué transita por sus venas? Como dirían ustedes los chavos, ¿no? Yo soy su profe nuevo de matemáticas y... ¡Ya cállese y dé la clase! Sí, sí, a eso voy. Nada más que me quisiera presentar. ¡Nos vale madre cómo se llame! ¡Ya dé la clase! Ansiosos de aprender, ¿verdad, chavos? Y eso me gusta que tengan esas ansias, esas ganas de comerse el mundo. ¡No! Nada más que ya nos aburrió, pinche viejo pelele. A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Su mamá! A ver, no, chavos, me van a disculpar la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave. Yo los estoy tratando con respeto y ustedes están de groserotes. Perdónenme, perdónenme, pero es la verdad. Ya, no se enoje, profe. Perdónenos. Ah, ah, qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí ya nos estamos entendiendo. Ok, pues a petición de ustedes, ahí les va la anécdota de cuando fui borracho a la escuela. Empecemos porque yo iba en la secundaria, no me critiquen, yo creo que a esa edad todos tenemos la pendejez en su nivel más alto. Entonces yo iba en el turno vespertino y ese día iba a haber una kermés. Entonces pendejamente pensé, güey, ¿y si voy a la kermés borracho? Y bueno, Diosito me puso en mi camino una botella de tequila. Bueno, no me la puso, yo la encontré. Así que fui a la tienda a comprar un Squirt y luego regresé y puse una rolita chingonas para tomar. Y empecé a tomar y a tomar y así, una tras otra, hasta que dije, güey, ya estoy mareado, qué pedo. Total que llegué a ese punto en el que ya todo te empieza a dar vueltas bien cabrón
Y llegó mi mamá. Y dije, güey, tienes que disimular. Pero, güey, ¿cómo chingados iba a disimular? Que estaba hasta su puta madre de pedo. Y ella bien linda me preguntó, Diego, ¿estás borracho? Es como, no. Pero para todo esto yo ya estaba bañado, cambiado y alistado para irme a la escuelita. Porque borracho, pero responsable el muchacho. Pues sí, güey, te pusiste borracho para que disfrutaras mejor la kermés. Sí. Entonces se llegó la hora de irme a la secundaria. Y ahí va Diego, de camino a la secundaria. No sé por qué me dijeron, voltea para atrás, pero volteé para atrás y venía mi mamá. Sí, venía cuidando a su hijo el tepolocho para que no se cayera. Llegué a la escuela yo, según todo tranquilo, disimulando la pinche borrachera que me cargaba, y me fui a mi salón. Para todo esto, la kermés iba a ser unas horas después. No sé, no me acuerdo si era después del receso o un poquito antes del receso, no me acuerdo. Pero iba a ser unas horas después. Primero íbamos a tomar algunas clases. Y esas clases me acuerdo que eran química. Y me tocaba con un profe que, pues, la neta, yo mis respetos. Siempre nos llevamos muy bien y todo eso. Entonces, él fue el que vio que yo estaba ebrio. Y también todo lindo me preguntó, ¿vienes pedo? Y yo así como de, no. Y como decepcionado me dijo, ay, Diego. Y yo solamente me acuerdo que me recosté en la banca y de ahí ya no supe hasta que me dieron ganas de vomitar en su propia clase. O sea, no vomité ahí en el salón. Me fui corriendo en chinga al baño a vomitar. Me acuerdo que ese día hasta los tenis y creo el pantalón me vomité. Y yo saliendo del baño me encontré un profe y me preguntó, ¿estás bien? Y yo así como de, sí. ¿Entonces dónde me dijiste que es la dichosa fiesta esa? Papá, por 20ª vez. ¡Ya te dije que es en la casa de Emilio! Y va a haber comida, ¿no? Sí, de hecho nos vamos a cooperar para comprar unas pizzas, unos tacos, yo qué sé. ¿Y va a haber música? Pues claro, papá. De hecho contratamos a un DJ. Y supongo que van a ir chicas. Sí, de hecho sí. Contéstame con la verdad. Ajá. ¿Acaso va a haber alcohol? Sí, sí, la verdad sí. De hecho compramos 8 barriles de cerveza. Y me podrías invitar, ¿no? Claro que no, papá, es para puro chavo. Bueno, a mí me hubiera gustado darte permiso. Pero ni modo, cuando no se puede, no se puede. No, sí, papá, si quieres ya vámonos, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, campeón. Vámonos. ¡Cómpramelo, mamá, cómpramelo! ¡Ay, ya te dije que te calles! Es más, señor, señor. Sí, usted, señor. Venga, venga, por favor, tantito. ¿Yo? ¡Sí, usted! Vas a ver, le voy a decir a ese señor que te lleve. ¿Le pasa algo, señor? Ay, señor, ¿qué le pasa? Es que no mames, señora. Apenas tengo 20 años. ¿Tan jodido me veo? Ay, disculpe. Vámonos, mi amor, vámonos. ¿Qué estoy haciendo mal? Güey, me siento un poco mal. ¿Qué tienes, güey? No sé, me empecé a sentir un poco mareado. No te vayas a desmayar aquí, Emilio, no mames, qué pinche pena, güey. Es que no pasé a desayunar. Ay, no mames, Emilio, qué pinche oso. Profe, Emilio ya se desmayó. A ver, háganse un lado, ábranle espacio, por favor. Profe, si quiere yo le doy los primeros auxilios. Yo soy buenísima dando los primeros auxilios. No, nada más necesito un poco de aire. Y desayunar, profe, pinche muerto de hambre. A ver, háganse para atrás, le voy a dar respiración de boca a boca. Voy al baño a vomitar. Ay, no se vale, yo quería hacer eso. No mames, yo no traía chicle. Ah, no, ese es mío. ¡Ya te tengo! ¡No! ¿Pareja, me copia? Adelante, pareja, te copio. Tengo un 5512 detenido, pareja. No puede ser, voy para allá. Aquí te espero, pareja, no tardes. Déjame ir y te compro una paleta. No, yo no acepto sobornos. ¡Unos totis y un ponchito! ¡Que no! Ya llegué, pareja. Ahora sí, ¿a qué velocidad iba? No lo sé, pero iba muy rápido. Pero solamente iba a pasar a mi salón. ¿Sabes que en hora de receso no pueden pasar a su salón, verdad? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Sí, pero se me olvidó mi gastar. Lo siento mucho, pero te voy a tener que sancionar. ¡No, por favor! Vas a tener que levantar 10 papelitos de basura. Yo solo quería comer. Por eso lo admiro, pareja. Ok, esto... Esto sabe rico, pero esto... ¡Esto sabe delicioso! ¡Exquisito! ¡Magnífico! Ok, chicos, ¿entonces todos trajeron su hojita firmada por sus papás para que se puedan vacunar? ¡Profe! ¡Profe! A mí no me dieron permiso para que me vacunara. Ni modo, te vas a morir. ¡No, profe! No es cierto. Nada más es para la influenza.
Nada más cuídate de que no te dé. ¿Qué? Güey, yo no traje mi hojita firmada por mis papás. Se me olvidó decirles. Neta, qué suerte tienes de que tus papás no te revisen la mochila. A mí me la revisaron y me encontraron el papelito. Y ahora me tengo que vacunar. No mames, yo perdí la hojita, güey. Ay, güey, no creo que te digan algo. Al que haya perdido la hojita, le voy a bajar 3 puntos por irresponsable. ¿Y ahora qué voy a hacer, güey? Tranquilízate, dile a tus papás que vengan a hablar con el profe. Y no voy a aceptar a ningún padre de familia aquí para que me expliquen por qué su hijo es tan tonto. Bueno, ya ni modo, tengo 9, voy a bajar a 6. Y los que tengan promedio de 9, de plano los voy a reprobar. ¡Ay, no, ma! ¡Profe! ¿Y ahora qué? Ay, ok, perdón, ¿qué pasó? Ah, pues bueno, ¿se acuerda que ya le había dicho sobre el convivio que estamos organizando? Ay, ¿cómo olvidarlo? Si ya me lo dijiste como 80 veces este día. Ay, perdón, es que estoy súper, súper, súper emocionada. Todos, todos estamos emocionadísimos. Estamos saltando de felicidad. ¿Ya puedo seguir con mi clase? Ay, no, espere. Es que le quería pedir un favor enorme. ¿Qué pasó, Rebequita? Bueno, es que le iba a decir que falte ese día. ¿Qué? ¡Ay, qué difícil! ¡Que falte ese día! No, a ver, es que no estoy entendiendo. ¿Quieres que yo no venga? No, no se sienta mal, o sea, no nada más usted, sino todos los profesores. Es que si ubica, tienen una vibra muy negativa que yo no la quiero ese día en el convivio. Bueno, pues es que no creo que se pueda. Nosotros somos la autoridad aquí. ¡Ay, cosita! Pero si ubica, la autoridad aquí es el director, no ustedes. Y al director sí lo queremos, y mucho. Es que el director no es tan amargado con ustedes. Bueno, pues ya veremos lo que dicen los demás profesores. ¿Y el director? Es que no fue pregunta. O sea, fue afirmación. Usted no está invitado. Pues no sé, güey. Pero yo escuché que están casados. Yo también. De hecho, la otra vez le dijo mi amor. ¿Pero será cierto que está embarazada? Pues yo digo que sí, güey. No, no está embarazada. Ya investigué bien y solamente se le inflama mucho el estómago. Pues yo creía que... ¡Profe! ¿Qué? No, nada. Y de hecho ya se van a divorciar. Así que dudo mucho que me hayan mentido. De hecho sí está embarazada. Pero no de él. Por eso se van a divorciar. ¿O sea que lo engañó? No, fue con el Espíritu Santo y ese no cuenta. Son una bola de chismosos. ¿Y tú cómo sabes, mi Manuel Longas? La otra vez iban para su coche y le dijo: no puedo creer que me hayas hecho esto. Ajá. ¿Y qué más? Pues ya no pude escuchar nada porque me vieron, pero le gritó: pues yo no tengo la culpa de que se me inflame tanto el estómago, así como para disimular. Vale, chavos, entonces nos vemos la otra clase, ¿va? ¿Profe, que no va a revisar la tarea? No mames, Emilio, ya habíamos hablado sobre esto. ¡Teníamos códigos! Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro, yo me encargo. A ver, Emilio, ¿qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no, ¿por qué? Pues porque me dio hueva, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros que no la hacen? Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí, pero es más como una tradición. Sí, ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso y todos lo tiramos de a loco. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso y todos me tiran de a loco. ¡Piensa, hijo! Manuel, ven, ven, rápido, ven. ¿Qué pasó, papá? Es que creo ya no sirve mi celular. Le intenté mandar un WhatsApp a tu tía y nada. Ni sale, ni entra, nada. Revísamelo, ¿no? Ah, sí, es que se cayó. ¿Quién se cayó? No, no, yo te digo de mi celular. Por eso, ¿se cayó WhatsApp? No, no, pues yo lo estaba ocupando re bien. No, o sea, sí, pero ya... No, es que ¿sabes qué? Tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar, que iban a dejar de agarrar el Wi-Fi. No, o sea, sí hay internet, pero lo que no se puede usar es WhatsApp porque se cayó. No, es que no se me cayó, nada más dejó de funcionar así. O sea, no sirve WhatsApp. No, sí sirve porque ayer lo estuve usando normal. No, es que hace... Es que mira, no se manda, no llega. Pinche celular. No, papá... Pues yo digo que fue pura suerte, güey. Perdonen que me meta en su plática, caballeros, pero la suerte no existe. ¿Qué pedo, Ramiro? ¿Ahora por qué tan elegante? No, Emilio, te equivocas. No es elegancia, es clase. O sea, sí, güey, pero... A ver, para empezar, ¿por qué estás fumando? Aquí ni se puede fumar. ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer, Emilio?
No, o sea, es que te pueden suspender. Bueno, ya, eso no tiene importancia. ¿De qué estaban conversando? Ah, es que Manuel Longa se encontró 50 pesos y pues le digo que tiene mucha suerte. Así que piensan que la suerte existe, chavos. ¡Profe, que aquí no se puede fumar! ¿Ahora tú me vas a decir lo que puedo hacer? ¿A tu autoridad? Güey, neta, lo que se estén metiendo estos dos, yo quiero. Ay, mi estimado Manuel Longas, mi única droga es tener clase. Veo que también usted está viendo esa serie, profe. Sí, sí, la verdad es muy buena. Sí, es muy buena. Comparto sus gustos, profesor. No, neta, yo quiero de esa madre, güey. Ok, les voy a ir dando las calificaciones de sus exposiciones, ¿sale? El equipo Dinamita, 6. ¿6? ¿Pero por qué 6, profe? Sí, Emilio, sí. Perdóname, pero es que su exposición estuvo mal. Pero si todo lo que dije estuvo bien. ¡Ramiro es el que estaba leyendo! Por eso, Emilio, por eso. Es que yo no sabía si lo que me estabas diciendo era verdadero o falso. Gracias, Emilio. Ahora por tu culpa tenemos un 6. Más sin en cambio, Ramiro estaba leyendo. Y así supe que su información era verdadera. ¿Entonces eso amerita un 6? Bueno, es que también me di cuenta que Ramiro traía un acordeón. Ya ves, Ramiro, todo por tu culpa. No, no, no. Es que Ramiro sí complementó su información y pues tú... No. O sea que me está diciendo que estoy mal todo por no traer un acordeón. Es que no complementaste tu información. Pero si expuse casi 20 minutos de corrido. Pero ya sabes lo que dicen, hombre. El que mucho habla, poco sabe. Ya ves, Emilio. A ver si así aprendes a cerrar un poquito tu bocota. Pero la verdad, sí, hijo. Es que a veces hartas. Con el que estabas peleando ya se fue. No estaba peleando con nadie, Emilio. Estaba haciendo sombra. ¿Y qué es eso? Pues es cuando practicas box con tu propia sombra. Pero claro, ¿tú qué vas a saber de box si nunca has ido? Güey, relájate un chingo. Llevas 3 días entrenando. Llevaré 3 días entrenando, pero el box está en mi corazón desde que nací. ¡No mames, Ramiro! Así que hazte para allá, Emilio. Emilio, ¿estás bien? De veras, no duermen en su casa, pero sí quieren venir a dormir aquí en la escuela, ¿no? ¡Levántate, Emilio! ¿Y tú qué haces, Ramiro? Pues estaba entrenando, profe, estaba haciendo sombra. ¡Ah, pues qué bien! Yo también estoy entrenando box. ¿Te parece si marcamos? No querían a los chavos. ¡Claro, profe! Ahora sí te pasaste de lanza, Ramiro. ¡No, no, no! ¿Qué onda, Emilio? ¿Te quedaste a dormir aquí? ¿Cómo crees? Acabo de llegar. Güey, pero si vives a 3 horas de la escuela. Pues sí, pero hoy me levanté más temprano. ¿Más? ¿Pues qué, no duermes? Pues obvio, Ramiro. Me duermo a 1 y me despierto a 4. Por eso estoy como estoy. Pues yo te veo muy entero, Emilio. Ya llegué, chavos. Ustedes disculparán la tardanza, pero lo bueno que ya estamos aquí. Profe, llegó media hora tarde. Ya sé, ya sé. Pero es que hubo un accidente y se hizo el trafiquerío. Pero si usted vive a la vuelta de la escuela. Pues sí, pero a ver, si llego temprano, ¿quién les cuenta el chisme? Profe, ¿puedo pasar? No, 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 Emilio. Ya llegas media hora tarde y todavía quieres pasar. Pero si yo estaba aquí desde que llegó el conserje a limpiar. Además, nada más fui al baño. Por favor, Emilio, esa me la aplican todos y siempre los dejo pasar. Pero ya se les acabó su menso. No te pases, Ramiro. ¿Cuándo empezaste a ir al gimnasio? No, güey, son 35 chapadas que me obligó a ponerme mi mamá. Esa fue su condición para que viniera de escuela. Es que estoy un poco enfermo. Bueno, chavos, pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te sientes bien? Sí, profesor, métete un poco de gripa. Ah, bueno, está bien. Bueno, chicos, el tema de hoy es... Ramiro, en serio, si no te sientes bien, te puedes ir a tu casa. No, profe, en serio, me siento bien. Solamente es un poco de gripa. Ok, entonces... Ramiro, en serio, necesitas ir al doctor. Así no voy a poder dar mi clase. No, en serio, que estoy bien, profe. Usted no se preocupe, profesor. En serio. Bueno, pues te escucho toser una vez más y te vas a tener que ir a tu casa. Sí, profe, no tenga cuidado. Bueno, como les decía... ¡Oh, Dios! ¡Ay, no, sálvame! A ver, no, ya, Ramiro, te voy a tener que llevar al doctor. No, no, maestro, a un doctor no. Tráigame un cura, se me está metiendo el diablo. ¡Oh, me está poseyendo! Ramiro, ¿eres cosquilludo? No,
no, Regina, no, no soy cosquilludo, ¿eh? No, espérate, no. A ver. Cuchi, 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 cuchi. No, ya, espérate, Regina. No, ya, Regina, ya, ya, ya. Ya, Regina, ya. Ya, espérate, no, espérate, ya, ya. Regina, ¿eres cosquilluda? No, Ramiro, ni se te vaya a ocurrir hacerme cosquillas. ¡Que no, Ramiro! ¡Que no! ¡Giri, giri, 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 giri! ¡No, Ramiro! ¡Entiende! ¡Chinga! ¡Entiende! ¡Ah, oh, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no, Ramiro, eh! ¡Te voy a pegar! ¡Te voy a pegar, Ramiro! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Te dije que no, chinga! ¡Pinche chamaco castroso! ¡Ya me tienes hasta la chingada, cabrón! ¡Ya! ¡Ya, Regina! ¡Ya, espérate! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, Regina! ¡Ya! Chavos, ahora sí los voy a felicitar como nunca los han felicitado. A huevo, güey, hasta que este pendejo nos va a felicitar en algo. ¡Son el pinche grupo! ¿A poco esa grosería existe, güey? Bueno, por lo menos ya nos felicitó en algo. Nos dijo retrasados, güey. No, no, te dijo a ti. Pues es que también, no mames, ¿quién saca menos 5 en un examen? Bueno, pero la vez pasada saqué menos 8. Voy mejorando, ¿no? Bueno, eso sí, ya estás mejorando. ¿Qué transita por sus venas? Como dirían ustedes los chavos, ¿no? Yo soy su profe nuevo de matemáticas y... ¡Ya cállese y dé la clase! Sí, sí, a eso voy. Nada más que me quisiera presentar. ¡Nos vale madre cómo se llame! ¡Ya dé la clase! Ansiosos de aprender, ¿verdad, chavos? Y eso me gusta, que tengan esas ansias, esas ganas de comerse el mundo. ¡No! ¡Nada más que ya nos aburrió, pinche viejo pelele! A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Su mamá! A ver, no, chavos. Me van a disculpar la palabrota que voy a decir, pero ya estuvo suave. Yo los estoy tratando con respeto y ustedes están de groserotes. Perdónenme, perdónenme, pero es la verdad. Ya, no se enoje, profe. Perdónenos. Ah, ah, qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí ya nos estamos entendiendo. ¿Qué onda, güey? ¿Ya estás listo para ir a ver Regreso de los Zombies más hambrientos que nunca? Ay, güey, ¿cómo te lo digo? ¿Decirme qué? Es que ya tengo novia e iré con ella. ¿Qué? Novia, novia. Ah, ah, perdón, chavos, sigan, sigan. ¿Novia? Güey, ¿y yo qué? Bueno, contigo la puedo ir a ver al otro día. No, no, olvídalo, no va a ser lo mismo. Pero, ¿cómo pasó? ¿En qué momento te descuidé tanto? Bueno, no es para tanto, solo pasó y ya. ¿No es para tanto? ¿Dices que no es para tanto? A ver, no, solamente es mi novia. Tú eres mi mejor amigo. ¿Tu mejor amigo? Mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo, mejor amigo. Lo siento, es que está bueno, perdón, ya. Yo ya no sé quién eres. Güey, cálmate, ¿qué pedo? No, Ramiro, no me digas que me calme. Yo me alejaré y me haré a un lado para que ustedes puedan ser felices. A ver, güey, no me hagas esto, por favor. No, yo ya no puedo más. Adiós. No, Emilio, espérame. Adiós. Ay, ¿me das agua, Ramiro? No, güey, no es agua, es tequila. No mames, Ramiro, ¿trajiste tequila a la escuela? Sí, pero shh. A ver, dame. Ten, güey, pero cállate. Van a ver con el maestro. No, Regina, espérate, ¿no? Maestro, Ramiro trae tequila en su botella. ¿Tequila? Está loca, profe. Ay, claro que sí, Ramiro. Yo escuché cuando le dijiste a Emilio que traías tequila. A ver, Emilio, préstame la botella. Tenga. A ver. ¡No chingues, Ramiro! ¡Esto es mezcal! Ah, con razón me sabía más fuerte. Vete a la dirección. ¿Pero no me va a dar mi botella? No, queda confiscada. ¿Por qué me dejaste, Elizabeth? ¡Tragos amargo, licor! ¡No puede ser! ¡Son millones! Pero vamos a tener que acabar con ellos a como dé lugar. ¡Rápido, hijo! ¡Agarra ese rifle y cúbreme, campeón! ¡Te cubro, padre! ¡Vamos por esos malditos! ¡Hijo, pásame esa bandera! ¡Me voy a tirar con ella! ¡Siempre te voy a amar, padre! Yo también te voy a amar por siempre, campeón. Pero no es momento de lloriqueos. ¡Jerónimo! ¡Hijo, pronto! ¡No hay internet! Ya lo sé, papá.
Entré en una crisis por eso. Déjame solo. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, mañana pueden venir de ropa de casa. ¿Escuchaste, Roberto? Es de ropa de casa. Ropa de casa. A ver, Ramiro, ya lo dije yo. Ya sé, profe, pero es para que esta vez no venga con el uniforme. A ver, bueno, ya. Va a ser de ropa de casa. ¿Ok, chavos? De ropa de casa. Ya. Ya me callo. ¡Ay, pinche Robert! ¡Te dijimos ropa de casa! No, es que no puedo. Güey, pues es que el uniforme se me ve bien. ¿Se me ve formal? ¡Cabrón! ¡Es un convivio, no una boda! ¡A ver, qué está pasando aquí! Nada, profesor, es que... ¿Usted también? ¿Yo también qué? ¡Dijimos ropa de casa! Pero si esta es mi ropa de casa. Es que usted también, profesor, ya parece retrato con esa camisa. Yo pensé que era su uniforme. ¡Es mi personaje! ¡Pinche escuincle! Además, mi mujer se enojó conmigo y me quemó toda mi ropa. Ok, ahí les van las calificaciones. Ramiro, 6. ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué 6? Las preguntas al último. Carlos, 10. Muchas gracias, profe. No, no, ¿pero por qué a Carlos 10? Si él nunca viene a la escuela. Ah, pues por eso, porque nunca me molesta, nunca me interrumpe, me deja dar mi clase y no me da problemas. Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos. Pues aunque no me lo creas, él también me entregó todos sus trabajos. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre. Pero yo sí venía. Pero me estás moleste y moleste. No me dejas dar la clase y me interrumpes a cada rato. No, profe, no se vale que él saque 10 y yo 6. 5 por envidioso, como el Kiko. Sí, es cierto, tío. Emilio, ya apúrate, güey, por favor, que no vamos a acabar. ¿Qué pedo contigo, Ramiro? Es que no le vamos avanzando nada, Emilio, no mames. Pero si siempre es Emilio el que nos está gritando. Bueno, pero es que qué tal si no terminamos a tiempo. Mejor ya hay que apurarnos, ¿no? Dime quién eres tú y qué chingados le hiciste a Ramiro. Soy yo, Tarantino. No mames, que neta te interesa este proyecto. Bueno, así de que me interese mucho que digamos, pues no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ya casi terminan el proyecto? No, de hecho ni lo hemos empezado. ¡Ya! Ya, ya, profe. De hecho ya casi lo terminamos. Ya estamos en las últimas. Ah, está bien, chavos, está bien. ¡Ah! Nada más no se te olvide, Ramiro, que si no me entregas este proyecto, me vas a tener que lavar mi carro durante un mes. ¿Apuestas? Son apuestas. Sí, sí, profe, sí. ¿Qué? ¡Ah! Y es lavado y encerado, ¿eh? ¡Ah, claro, claro! ¡Nos apuramos ya! ¡Ramiro, no manches! ¿Qué? Güey, de perdido, chíngate unos conflis o algo. Deberías de pasar a desayunar en tu casa. ¿Para qué? Nada más desperdicio tiempo de sueño. Pues sí, pero es que no. ¿Qué pasó, mi Ramiro? ¿Ya andamos desayunando? Ey. ¿Usted también, profe? ¿Qué? ¿Yo también qué o qué? ¿Qué no pasan a desayunar en su casa? ¿Para qué, hombre? Nada más se desperdicia tiempo de sueño. Pues sí, pero es que ustedes también. Aparte, prefiero venir bien fresco que venir caminando ahí como zombie de The Walking Dead. Bueno, eso sí. Pero para todo hay tiempo. ¡Y ve! ¡Pareces momia de Guanajuato! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Ya desayunando o qué? ¡Ey! ¡Ya! ¿Tú también, mi Manuel Ongas? ¿Qué, qué? ¿Yo también qué? ¿Tú tampoco pasaste a desayunar en tu casa o qué? ¡Nah! ¿Para qué? ¡Nada más desperdicio tiempo de sueño! ¡Se pasan de lanza! Mi Manuel Ongas, ¿sí me regalas un chetito? Pues no sé, güey, pero yo escuché que están casados. Yo también. De hecho, la otra vez le dijo mi amor. ¿Pero será cierto que está embarazada? Pues yo digo que sí, güey. No, no está embarazada. Ya investigué bien y solamente se le inflama mucho el estómago. Pues yo creía que... ¡Profe! ¿Qué? No, nada. Y de hecho ya se van a divorciar. Así que dudo mucho que me hayan mentido. De hecho sí está embarazada. Pero no de él. Por eso se van a divorciar. ¿O sea que lo engañó? ¡No! Fue con el Espíritu Santo y ese no cuenta. Son una bola de chismosos. ¿Y tú cómo sabes, mi Manuel Ongas? La otra vez iban para su coche y le dijo... ¡No puedo creer que me hayas hecho esto! Ajá. ¿Y qué más? Pues ya no pude escuchar nada porque me vieron. Pero le gritó... ¡Pues yo no tengo la culpa de que se me inflame tanto el estómago! Así como para disimular. ¡Vale, chavos! Entonces nos vemos la otra clase, ¿va?
¿Profe, qué no va a revisar la tarea? No mames, Emilio, ya habíamos hablado sobre esto. ¡Teníamos códigos! Güey, es que ahora sí me desvelé toda la noche como para que no la revise. Permíteme, Ramiro, yo me encargo. A ver, Emilio, ¿qué no crees que si no revisé la tarea fue por algo? Pues no, ¿por qué? Pues porque me dio hueva, Emilio. A ver, ¿por qué no eres como todos tus compañeros que no la hacen? Pero si deja tareas por algo, ¿no? Sí, sí. Pero es más como una tradición. Sí, ya sabemos que nadie la hace. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que al profesor nadie le hace caso y todos lo tiramos de a loco. Sí, Emilio, hasta parece que no sabes que a mí nadie me hace caso y todos me tiran de a loco. ¡Piensa, hijo! ¡Pero chavos, vamos a organizarnos para la fiesta de Halloween! Pero esta vez sin enojarse. Sí, a ver, vamos a organizarnos, ¿va? Yo no voy a poder venir ese día. ¡Ay, no! Dijimos que íbamos a venir todos porque si no, no nos van a dar permiso. Siempre tienes que salir con tus tonterías, Ramiro. Pues yo opino que nos cooperemos para pizzas. ¡No! Ya habíamos quedado que hamburguesas. ¡Ay, pues es que con las hamburguesas no nos va a alcanzar, Iván! No, güey, es que ya habíamos votado que por hamburguesas. Entonces, ¿sí vas a venir o no, Ramiro? No, es que no voy a poder, en serio, es neta. Es que ya habíamos quedado, Ramiro, no manches. No, güey, entonces si van a hacer hamburguesas, yo no voy a venir. ¡Ay, tú también, Manuel Longas, no manches! Entonces ya que sean pizzas y ya. ¡Ay, no, entonces yo no vengo! ¡Ay, bueno, ya! Vayan diciendo de qué van a venir disfrazados para no copiarnos. ¿Disfrazados? No, que nada más iban a hacer máscaras. ¡Ay, dijimos que con disfraz! ¡Ay, no, yo nada más voy a traer una máscara! ¡Ay, pues ya! Entonces que no se haga nada y neta, qué mala onda. Bueno, yo opino que... ¡Ay, usted cállese! ¡Ey, ey, ey! ¡Que todavía no lo pases, hombre! ¡Mucha prisa tienes por reprobar! Nada más tienen una hora para contestar el examen, chavo. Recuerden que este examen va a valer el 90% de su calificación. Nada más. ¿Cómo no te vas a saber la fecha? No sabes ni qué día vives, hijo. ¿Eh? ¿A qué estamos? ¡A 6! ¡A 6! Recuerden rellenar muy bien los ovalitos porque si no yo no los voy a poder calificar. ¡Ay, no sé! ¡No sé! ¡Hoy yo no sé nada! ¡Hoy se me olvidó todo a mí! Pues es que lee bien y la vas a poder contestar. ¡Ya, ya, ya! ¡Shh, shh, ya! ¿Qué le estás pidiendo? ¿Eh? ¡Goma! ¡Échale saliva a tu dedo, hijo, y bórrale! ¡Sepárense! ¡Sepárense los dos! Voy acá fuera un momento, no se vayan a copiar, porque yo voy a saber si se copiaron o no, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no voy! ¡No voy! ¡Me quedo aquí! ¡Deja de estar yendo al techo, hijo! ¡Diosito no te va a ayudar, eh! ¡A ver, ya! ¡Ya! ¡Préstame ese examen! ¡Préstame ese examen! ¡Que me lo prestes! ¡Ya! ¿Eh? ¡Ya estuvo suave, ya! Estoy escuchando voces y no se deben de escuchar voces porque estamos en examen, jóvenes. ¡Ey! ¡Tú deja de peinar a tu compañera! ¡Estamos en examen, hombre! ¡Ahorita no es momento de estarse peinando! Profe, ¿sí me presta a los chavos del equipo de fútbol? ¡Ah, sí! ¡Claro, profe! ¡Claro! ¿Van a jugar? ¡A ver, chavos! ¡Los del equipo de fútbol! ¡Sí, sí! De hecho, van a jugar los chavos con el equipo de tercero C. ¡Rápido, Ramiro! ¡Empieza a calentar, hijo! ¡Esta vez no nos meten gol! ¡Sale! ¡Vénganse, chavos! ¡A ver, chavos! ¡Todos a la cancha! ¡Vámonos! ¡Rápido, rápido! ¡Profe! ¡Pero si no se iba a explicar el trinomio cuadrado perfecto! ¡Emilio! ¡Eso ahorita no es importante! ¡Ahorita lo importante es ir a apoyar al equipo! ¡Pero es que, profe! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Emilio! ¿Para qué quieres aprenderte el trinomio cuadrado perfecto si ni lo vas a utilizar en la vida? Bueno, pero es algo fundamental. ¿Fundamental para qué, hijo? Si ya te dijo el profe que no lo vas a utilizar nunca. ¡Y así todos los días lo tengo que soportar, profe! ¿Usted cree? De veras, hijo. En lugar de que salgas a apoyar a tu equipo, quieres quedarte a aprender algo que sepa Dios que sea. Qué egoísta, Emilio. Qué egoísta. Ya veo por qué seguido lo suspende, profe. Pero... Ya mejor no digo nada. Mejor, mejor. ¡Sí se puede, equipo! ¡Vamos! Esta vez no nos van a ver ni el polvo. Tres veces te engañé. Tres veces te engañé. La primera se desespera, se encojona si se lo echo afuera. La segunda tiene la funda y me... Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. Esas son puras tonterías, Emilio. Claro que no, Ramiro, es... ¡Sale, chavos, vámonos a echar la reta!
¡Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la! ¿Ahora por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! ¡Esas son puras tonterías, hijo! ¡No son tonterías, profe! ¡Nos podemos morir! ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? ¡Es que en serio, profe! ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas. Pero a nosotros no nos estés molestando. ¡Vámonos! Es que por eso ni traje el pants. ¡Ja! Pues ese es tu problema, Emilio. ¿Quién te manda a no traer el uniforme que toca, hijo? Estaba actuando. ¿O era real? ¿Qué es el hielo, Ramiro? A ver, Emilio, póntelo en la oreja. ¿Estás seguro de que no se me va a caer la oreja? Que no, Emilio, solamente es un piquetito. Está bien, ya, a ver. Sí, 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 sí. Y... ¡Ay, espérate, espérate, Ramiro! ¿Ya te lavaste las manos? Que sí, Emilio, ya me las lavé. ¿Ya te dejas? Sí, sí, ya. A ver. Sí, 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 sí. ¡Ay, pero estás seguro de que no se me va a infectar y se me va a caer la oreja! ¡No, Emilio, no se te va a caer la oreja! ¡A mí no se me cayó! Ok, ya voy a confiar en ti. ¡Por fin! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué están haciendo? ¡Nada, nada! Estaba viendo si Emilio no tiene piojos. ¡Oye, qué te pasa, Ramiro! ¡Yo no tengo piojos! ¿Y esa aguja, Ramiro? ¡Es que es para matarlos! ¿Qué crees que yo no fui, chavo, Ramiro? ¿Qué crees que yo no sé que vas a perforar este menso? ¿Usted usa aretes? Sí, nada más que no los uso porque la directora me regaña. ¡Qué lata! Ya ni me digas. No me siento con mucho flow sin mi arete. Pero sigue lo que estaba, Ramiro. Yo quiero ver. ¡Ay, no! ¡Ya, Emilio! ¡No seas chillón! Ahora sí. Sí, 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 sí. ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ahora qué? Tipos de personas en una posada. ¡Mamá! ¡Me quemaron con un cohete! ¡Me voy a quedar ciego! ¡Que suélteme que le voy a partir su madre esa piñata! Es que el ponche está caliente, comadre. Si quiere, páseme el de su hijo, yo se lo enfrío. ¡A ver, ese escuincle! ¡Ya me tiró un rey mago! ¿De quién es el niño? ¡Eh, niño! ¡Dejen de estar tronando cohetes, por favor! ¿Quién me aventó ese cohete? ¡Ey, que dejes de estar jugando con la velita! ¡Que de... ¡Mira, ya te enseñaste el nacimiento, idiota! ¡Pásame una riata! ¡Una riata! ¡Sí, Fermín! ¡Compadre, échale más tejocotes y cañas a la piñata! ¡A los niños les encantan los tejocotes, te lo juro! ¡Ey, ey! ¡Todavía no la rompen, tranquilos! ¡Y ya valiste madre, pinche chamaco! ¡Mamá! ¡La señora que se aventó me quitó mi pelón! A ver, angelito, dale un besito al niño Dios. Dale un beso, ¿cómo no? ¡Que le des un besito al niño Dios y no te vas a ir al infierno, hijo! ¿Ya ves cómo sí se puede? ¡Oh! Es que vengo seca de la garganta, comadre. ¡Ey, señora! Nada más si le encargo las nochebuenas, es que no son centros de mesa. Pues ni que fuera fiesta de 15 años, señora. Ay, de verdad. Ay, yo siento que este te quedaría muy padre, Mariana. ¿Estás vendiendo calzones aquí en el salón, Regina? Es lencería para dama, baboso. ¿Y sí? ¿Algún problema? ¡Mira, Emilio, mira! ¡Soy Mickey! ¡Hola, amigos! ¡Ese es un brasier, Ramiro! ¡Que hago a fiestas! Bueno, ¿y por qué estás vendiendo calzones en el salón? ¡Ay, pues por diversión! Fíjate que a veces me gusta vender cosas así como para divertirme. Pues por dinero, baboso, ¿por qué más? Bueno, sí, pero ¿calzones? Tú vendes las tareas ya hechas y nadie te dice nada. Pues sí, pero las tareas son algo importante. ¿Y la ropa interior no? Bueno, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué hacen esos calzones en mi escritorio? ¡Ah, son de Regina! ¡Regina, hija! Aquí no te andes quitando los calzones. ¡Y menos los pongas ahí! ¡Ay, profesor! Los estoy vendiendo. Obvio no son míos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Menos mal! ¿Qué? ¿No le va a decir nada? ¡Ah, sí! ¿No traerás para hombre? Es que los que traigo ya se les acabó el elástico. ¡Ay, sí, profe! ¡Claro que sí! ¡Mire, aquí tengo unos! ¡No, no, no! ¿Pero de qué está vendiendo calzones aquí en el salón? ¡Ay, Emilio! ¡Tú vende las tareas ya hechas! Y yo, francamente, prefiero que te las compren a que se anden quemando el cerebro más de lo que ya está. ¡Pero! ¿Me enseñas los de hombre? Salí jodido la última vez que en alguien yo confié. Me compro una foría, Cupido se la vacíe. No me vuelvo a enamorar, no. Tipos de personas en una posada, parte 2. Entre santos, perros gringos, perros gringos.
¡Ya sé que soy pendejo, mamá! Tengan cuidado si van a tronar cohetes. ¡No mamen! ¡Quiero meter ese cohete! ¡Métanse antes de que venga la vecina a reclamar! Oye, hijo, faltará mucho para que se acaben los cohetes. Es que ya llevo como 5 cajetillas de cigarros. ¡Mamá! ¡Me pegaron con el palo de la piñata! 20avo misterio doloroso. Pues es que ya nada más estoy esperando a que den las hojaldras para que nos vayamos. Pero es que la señora ya se tardó con el rosario. Deja de estar jugando con la velita. ¡Deja de...! ¡Ya ves! ¡Ya le quemaste el cabello a la señora! Señora, pero es que entienda, ya le di 3 hojaldras. ¡Con una chingada que entienda que ya le... ¡No mamen! ¿Quién aventó ese cohete? ¡Ya prendieron todos los cohetes! ¡Ech! ¡Ech! Es que me quedo un poquito embadita, compadre. ¡Ay, no me empieces a molestar, Regina! Falta un chingo para Navidad todavía. Es que ¿para qué quieres adornar desde ahorita si ni siquiera hemos hecho limpieza, Regina? Ah, bueno, entonces como me estás chingue y chingue de que ya quieres poner el arbolito, vamos a hacer limpieza. Ah, ¿verdad que ahí ya no? Ya no, ¿verdad? A ver, ¿qué prisa tienes por adornar? Todavía falta mucho. Ay, no, comadre. Hasta hueva me da de que me digan que vamos a adornar. Es un sacadero de cosas, es un polvadero. No, 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 no. Yo no. Déjame esas cosas ahí, por favor. No vamos a adornar todavía. ¡Apúrate, Regina! Porque esto debe de quedar antes de la noche. Ya deja ese celular, Regina, y ayúdame, por favor. ¿Para eso querían que adornáramos? ¿Para que me dejaran adornando a mí sola? ¡Ya! ¡Ya quedó! Y todo gracias a mí, porque ustedes no movieron ni una sola esfera. Sí es cierto, y toca laboratorio. Pues sí, güey, ¿por qué? Es que se me olvidó la estúpida bata. ¿Qué pasó, chavos? A ver, ya, guarden todas sus cosas y vámonos al laboratorio, pero rápido. Vayan pasando, chavos, vayan pasando, rápido, rápido. ¿Qué pasó, Ramiro, y tu bata? Es que se me olvidó, profe. Pues lo siento mucho, hijo, pero vas a tener que ir a conseguir una. Al laboratorio no podemos pasar sin bata, y eso ya se los había dicho. Pues ahorita vengo entonces. Profesor, ¿sí me permite decirle algo a sus alumnos rapidísimo? Rápido, rápido. ¿Alguien tiene una bata de laboratorio que me pueda prestar? ¿No? ¡Ok, chavos! ¿Qué pasó, Ramiro, ya? Sí, profe, ya. Oye, pero esa bata no es de laboratorio, ¿sí? Sí, sí, nada más que es un modelo diferente. Ah, bueno. Pásale, pásale. ¿Dónde la conseguiste, Ramiro? ¡Shh! Hola, profe, ¿le puedo decir algo a sus alumnos? ¿Qué pasó, don Benja? ¡Claro que sí, pásele! Chavos, de casualidad, ¿alguien vio mi bata de electricidad? Estaba ahí en la conserjería. ¡No, no! ¡Ah, pues es como esa! ¿Cómo...? ¿Cómo está? ¡Sí! Ah, pues de hecho también traía una mancha de mole. ¿Qué coincidencia, ¿no? Sí, la verdad, sí. Pero bueno, muchas gracias, maestro. La voy a seguir buscando, ¿eh? Encontré al profe haciendo el tren de TikTok y esto pasó. Brincando en la cama y el cuarto lleno de humo. Fume, fume, fume y ella está moviendo el culo. Huevos, doña Cuquita, el sabor de mis huevos te va a encantar. No, 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 es que como que algo no está bien ahí, o sea, sí. Huevos, doña Cuca, porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos. No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión. Yo me como los huevos con el chorizo al lado. No, 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 es que no, eso no. Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca. No, no. ¡No! ¡Es que eso no! ¡Cómpralos ya! Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos. ¡No! ¡No! ¡Es que eso no puede ser! A ver, préstame el guión. ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? ¡No! ¡No! ¡Es que no puedo decir eso, ¿sí? ¡Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero! ¡No! ¡No! ¡Es que eso lo va a ver mi mujer! ¡No! 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 ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? ¡No! 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 ¿Saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir. Está a punto de acabar el concierto de Bad Bunny y pasa esto. ¡Es el mejor concierto de mi vida! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Te dijeron que soy un infiel! ¡Que no debes de confiar en mí! ¡Profe! ¡Profe! ¡Se metió un perro! ¡Oye, Ramiro! ¡Profe! ¡Ramiro me dijo perro! ¡Tú no, menso! ¡Ese perro! ¡A ver ya!
Emilio, cálmate. Y tú también, Ramiro. Voy a sacar el perro y se callan. Tenga cuidado, profe, no vaya a ser bravo. Ay, ¿cómo crees, Ramiro? Antes de ser profesor, era entrenador de perros. Mira, mira. Pues por lo que veo no le funcionaba. Pues no tanto. Pero bueno, pásame esa escoba mejor, Ramiro. No, profe, no le vaya a pegar. Tranquilízate, hija, nada más es para espantarlo. Ok, pero no le vaya a pegar. A ver, perrito, a ver. Me asombra que a estas alturas el profesor todavía tenga todas sus partes del cuerpo. A ver, Emilio, ya cállate. Y mejor ve por el conserje, hijo. A ver, chavos, háganse para atrás. Y usted también, profesor, porque estas maniobras son muy peligrosas. Nada más tenga mucho cuidado, don Fermín, porque ese perro es bien bravo. Ah, ¿cómo cree, profe? Estos perritos son muy amigables. A ver, perrito, salte para... Mendigo perro parece hermano del demonio de Tasmania. Yo le dije, don Fermín. Y bueno, ¿no saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ay, estás aquí, solo vino. ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa hasta la escuela y no se quiso regresar. Ah, bueno, nada más te voy avisando que ya nos debes un conserje. Pero sí es bien amigable, no hace nada. ¡Y miren qué, chavos! Hoy vamos a ir al laboratorio y vamos a ver el cerebro de un pollo. ¿Escuchaste, Ramiro? Hasta un pollo tiene más cerebro que tú. Pues yo tendré poco cerebro, pero tú no tienes nada. ¡Eh, Regina, cálmate, hija! Y tú también, Ramiro. A lo que yo me refiero es que hoy vamos a abrir un pollo para ver sus órganos internos. ¡Chin! ¿Qué, Ramiro? Es que se me olvidó traer el pollo. Pues yo que tú lo conseguía, porque esa práctica vale 3 puntos. Sí, ¿verdad? Ahorita vengo. Pero bueno, ya basta de tanto argüente. Vámonos al laboratorio, pero rápido, chavos. Ramiro, ¿sí trajiste el pollo que te encargué, hijo? Sí, sí. ¿Y dónde está? Aquí está. Pero ese es un pollo rostizado. Yo te pedí un pollo crudo. Es que he estado haciendo mucho calor, profe, y yo creo que se me rostizó en la mochila. Pues ya ni modo. Ahora vamos a tener que hacer la práctica otro día. Pero qué bueno está el pollo, ¿eh? Sí, muy sabroso, muy sabroso. Disculpe, profe, no vio mi pollo rostizado que dejé en la conserjería. Emilio, ¿cómo estás, güey? Pensé que no ibas a venir. ¿Ramiro? ¿Vienes borracho? No. Vengo feliz a la escuela. ¿Tú? ¿Venir feliz a la escuela? Tú vienes pedo. No sean cochinos. ¿Por qué? Pues no estás diciendo que se echaron... ¿un pedo? ¿Sabes qué? Mejor vamos a la dirección a que te vean. ¡No! Shh. La dirección no puede saber que estoy aquí. Me puedes meter en un problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Voy a llevar a Ramiro a la dirección. No. Aquí nadie va a ir a la dirección, mi estimado. ¡Ramiro, vienes tomado! ¿Cuál, Fernando? ¡Ay, que sí vienes borracho, hijo! ¡No, yo vengo solo, palabra! Es más, yo ni siquiera conozco ese tal Pancho. ¡No! Que si vienes borracho, tomado. No. Bueno, vengo tomado porque tomé agua. Pues que se me hace que esa agüita la sacaste de un agave. No, yo estoy bien. No, pues sí, ya vi que estás muy bien. Entonces, ¿por qué dice que soy grave? Dije agave. Y ya, vámonos a la dirección, Ramiro. Y dale la burra al Tedro. La neta sí está acá. Ah, ya llegó la maestra, güey. Luego hablamos. Ay, no, guácala. Guácala, ¿qué no se huelen entre ustedes, chicos? Pues yo sí me bañé. Yo no voy a entrar a dar mi clase así porque qué asco. Se les dice que el aseo personal es diario, para que no vengan a apestar los salones. Güey, a mí se me hace que es el cacas. Ese güey siempre huele feo. A ver, Ramiro, sea el cacas o como tú lo conozcas, el aseo personal es diario. Todos. Ay, profesora, no se vale que por el cacas nos esté regañando a todos. A ver, ya dejen de estarle echando la culpa a su compañero cacas. Ernesto, mejor ve por el conserje, Ramiro. Sí, sí, es lo que yo les digo, profesora. Si vienen a la escuela, échense un baño diario. Ya los fines de semana, si no se quieren bañar, que no se bañen. Sí, don Fermín, nada más si le encargo si ya me puede trapear, es que sí me urge dar mi clase. Sí, sí, cómo no, ahorita queda, maestra. Y para la otra los quiero bien aseados, porque no vamos a estar molestando al señor conserje nada más porque ustedes no se pueden bañar diario. El aseo personal es diario. No mames, pinche concierto chafa, güey, ni siquiera cantó la mejor rola. Y vamos a comer. ¿Qué es eso, Ramiro? ¿Esto? ¿Un sartén?
¿A poco no los conoces? Ay, obvio que los conozco, pero oye, aquí no es gastronomía, ¿eh? Ya sé que aquí no es gastronomía. ¿Y entonces para qué trajiste ese sartén? Para preparar nuestro desayuno. Mi tío, ¿sí trajiste los huevos? ¿A poco se pueden quitar? El kilo de huevos que te encargué para nuestro desayuno. Ah, sí, aquí están. Ahorita van a ver, Ramiro. ¡Profe! ¡Ay, ahora qué quieres, Regina! Ramiro y Emilio están prendiendo carbón adentro del salón. ¡Ay, ¿y qué tiene que estar prendiendo carbón? ¿Carbón? Sí, mire. A ver, Ramiro, ¿por qué estás prendiendo carbón adentro del salón, hijo? Pues de modo que lo vaya a prender al estacionamiento. ¡No, no, no! O sea, ¿por qué estás prendiendo carbón? Porque los huevos no se cocen con el carbón apagado. Bueno, tienes razón. ¡Profe, ¿no les va a decir nada? ¡Claro que sí! A ver, Ramiro, ¿no me puedes hacer unos huevitos, hijo? Con jamoncito, por favor. Es que no pasé a desayunar a mi casa. ¿Le puedo tomar una foto al pizarrón, profe? ¿Puedes? Porque de poder sí puedes. De que yo te deje es otra cosa. Uy, llamemos al circo porque se les escapó un payaso. Ay, sí, está bien. Tómale foto. Gracias. Quítate, Regina, no me dejas ver. No me voy a quitar, no me voy a quitar, porque yo no tengo la culpa de que escribas como caracol. Uy, uy, uy. Ramiro, quita tu pinche mano. Ya te quitas, Regina. Estorbas. ¡Uy, ya! ¡Profe! No me dejan tomarle foto al pizarrón. ¡Ah, pues apúrele! Porque yo ya voy a borrar. ¡No, profe! ¡Espérese! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, ya, baboso! ¡Ah, pues yo ya voy a borrar! Quien copió, copió. Y quien no, pues, ni modo. ¡No, profe! ¡Espérese! ¡Ni modo! ¡Ay, perdón! Listo. ¿Qué haces, Emilio? Dando un repaso para el examen de hoy. ¡No mames! ¡Sí es cierto, el examen! ¡Se me olvidó que iba a ser hoy! Pues yo que tú me ponía a estudiar. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? O mejor ponte a rezar. ¡Pues yo iba al baño! ¡Ahorita regreso! ¡Me llevo tu libreta, Emilio! ¡Ey, no, Ramiro! Profe, ¿puedo pasar? ¡Sí, pásale! ¿Pero me puedes explicar por qué te llevaste la libreta de tu compañero al baño? ¡Ah, pues para darle un repaso! ¡Para su examen! ¿Examen? ¿Cuál examen? ¿Dije examen? Quise decir, papá, para estar actualizado. Bueno, pásale, pásale. Ten, Emilio, gracias. ¡Oye, Ramiro! ¡Me faltan 3 hojas! ¡Ah, sí! Pero no te preocupes. Ya pasé a poner una queja para que pongan papel en el baño de los hombres. ¡Ramiro! ¡Guácala! ¿Qué? ¿Qué? Oye, y a ver si ya te vas comprando libretas mejores. Creo que me rosé. Ahorita no vamos a sacar los lonches. No quiero que le ensucien el autobús al señor chofer. ¿Qué te dije, desgraciado? ¡Te voy a meter esa torta por...! Ok, ¿ya todos pasaron al baño? ¿No? ¿Cómo que tienes diarrea, Juanito? No mames, qué pinche... Bueno, pero va sobre tu responsabilidad, ¿eh? Si te cagas en el autobús, tú lo lavas. Yo les voy a decir cuando se... ¡Ey! ¡Todavía no te bajes, desgraciado! Ok, si alguien se pierde, vienen a la salida y aquí nos esperan. Nosotros vamos a pasar por ustedes. Bueno, si nos acordamos de usted... No, ¡es broma! ¡Es broma! ¡Ay, no aguanta nada, mendigos cristalitos! ¡A ver, no pueden estar jugando en la fuente! ¡No se pueden meter a la fuente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que su compañero se está... ¡No! ¡Chuchel! ¿Te robaron tu lonche? ¡Ah, yo no sé! ¡Yo no sé! Yo les dije, cuiden bien sus mochilas. No, aquí la comida está bien pinche cara, ¿eh? No, yo no sé, Juan. Y ni me estés viendo mis tortas. No, no te voy a dar, Juanchito. ¿Cómo que se perdió Beto? ¡No me digas! ¡No, no, no puede ser! No puedo creer que no sepa quién es ese tal Beto. A ver, Chavo, ya llegamos. Vamos a comprobar que vengamos todos, ¿ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. ¡No! ¡Se nos olvidó pasar por Beto a las cosas perdidas! ¡Ay, qué calor! Ya, Regina, mejor te hubieras bañado. Sí me bañé, baboso. Que a ti te guste oler a cola no es mi problema. Yo también me bañé. ¡No, Ramiro! ¡Creo que ahora sí no te bañaste! ¡Emilio! Bueno, a lo mejor y no me dio tiempo para bañarme, pero tampoco me estoy echando litros de perfume. ¡Por eso hueles axila sudada! ¡Claro que no! Bueno, puede que poquito. ¡Y ya te perfumé para que no apestes el salón! ¡Que no! ¡Ay, mis ojos! ¿Qué?
¡Que me echaste perfume en los ojos! ¡A ver, chavos! ¿Qué está pasando allá atrás, caramba? ¡Que Regina me echó perfume en los ojos! ¡Ay, me voy a quedar ciego para siempre! ¡A ver, Regina, dame el perfume, por favor! ¡No, profe! ¡Suéltelo! ¡Ay, mis ojos! ¡Ay, Regina! ¡Esto quema! ¿Qué es eso? A ver, Regina, ya dame el perfume. Ahorita te lo voy a dar. Yo tengo blindaje. ¡Ay! ¿Por qué me quité los lentes? ¡Por baboso! Muchas gracias. Mi pito y yo nos pusimos felices. ¡No, hombre! Si quieres mejor ya ven mañana a la escuela. No exageres, Emilio. Llegué 10 minutos tarde. Ramiro, vives a la vuelta de la escuela y llegas tarde. Pues sí, pero se me atravesó algo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Se me atravesó la duda de si venir o no a la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? No, si no puede ser. En lugar de que usted ponga el ejemplo, también llega tarde. No sabía que ya teníamos checador. Mira, no me molestes, Emilio. Además, se me atravesó algo. ¿Ah, sí? No me diga que se le atravesó la duda de si venir o no a la escuela. Pues no, Emilio. Te equivocas. Se me atravesó un burro a medio camino. No todos tenemos la dicha de vivir a la vuelta de la escuela como Ramiro. Pero que conste que si no se me atravesaran tantas dudas en la cabeza, sí llegaría temprano a la escuela. Pero bueno, Emilio, tú criticas como si de veras que tú te quedas a dormir aquí en la escuela o por qué llegas tan temprano. Pues no, pero el único camión que viene para acá sale a las 5 de la mañana y pues me tengo que venir en ese. Entonces lo que tú tienes, Emilio, es envidia. Más bien lo que no tienes son camiones en su pueblo. ¡Ey, ey, ey, Ramiro! ¿Estás loco o qué? No, ¿por qué? Pues porque estás peleando solo. Estaba entrenando. Pero tú qué vas a saber de artes marciales si se ve que nunca has practicado. Pues no, no tengo por qué. No tengo con quién pelearme. Pues deberías de practicar alguna defensa personal porque nunca se sabe. Mira, esta llave se llama la silenciadora. ¡Ayuda, ya! ¡Aguanta! ¡Aguanta ya, Ramiro! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo te ayudo, Ramiro! ¡No, no, 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 profe! ¡No, espere, no! ¡Espere, profe, espere! Nada más le estaba enseñando una llave. ¡Ah, menos mal! Ya estaba a punto de sacar mis mejores técnicas de defensa personal. Sí me dolió. ¿Usted practicaba defensa personal? ¡Ah, bueno, la verdad, sí! Y era muy bueno. Mire, esta llave se llama el golpe mortal. ¡Ayuda, ya! ¡Me doy, profe! Bueno, al rato seguro se despierta. Eso espero. ¡Emilio! ¡Emilio! Oiga, profe, seguro que va a despertar Emilio porque yo no creo que se... ¡Emilio! Que rima con ti, o... Oh, y hacemos un tri, o... Oh. ¿Qué onda, güey? ¿Otra vez vienes borracho? Nah, no me vas a entender, porque soy freestyler. Y suelto rimas que te van a arder. Hablas bien raro. Raro tu grano, el que te exprimo y te dejo tirado en el suelo como un palo. Pues no sé qué me dijiste, pero tú primero por si acaso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Mira, ha llegado el profe. Le voy a tirar una rima a ver si no se me enoja como una esponja. ¿Vas a llorar? ¡Dame el ritmo, Emilio! No te creas, freestyler, por tirar dos que tres rimas. Déjame subo a la tarima y te enseño cómo se hacía por la casa mía. ¡Y que estás bien menso, dice! Déjenme enseñarle cómo es que se prende una base. Déjenme enseñarle cómo es que se hace. Porque no creo que un maestro sepa de esto. ¡Que se la pela, dice! ¡Na, na, na! ¿Pues a cuánto está la pendejez? Tú te compraste 5 kilos y te los tragaste todos a la misma vez. ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Na, na, na! 2 años, mis tepalcuana, señora. Su hijo ya paga cover. ¿Eso es barba? ¡Ya, por favor, deja de llorar! ¡No, no le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! Lo siento, Chuchín, te fuiste extra de dibujo. ¡No, no, no! ¡A mí no me digas Gugu Tata! Porque tú bien sabías que no te tenías que salir de la línea. ¡Es que cómo se van a comer eso! ¡Está asqueroso! ¡Los niños no se van a comer eso nunca! ¿Quién es más? Te saliste de la línea. Sí, es que es colorear el dibujo, no la libreta completa. ¿De dónde sacaste un biberón? No, a ver, eso es un tornillo. ¿De dónde sacaste un tornillo? ¡Ey, no! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, Chuchín! ¡No eres John Cena, Chuchín! ¡Ya lo habíamos hablado! ¿Cómo por qué te comerías una canica?
¿Sabe, Chuchín? ¡Que ahora no vas a poder cagar! ¿Que le cambie el pañal? No, no, a ver, es que yo me fui a extra en cambio de pañales. No, no, yo no voy a hacer eso. ¡Ok, Nido! ¿Quién estuvo babeando aquí? ¡Ven y límpialo, Chuchín! ¡Rápido! ¿Sabe, Chuchín, que no podemos traer comida chatarra a la escuela? Así que dame esos chetos, por favor. Ah, pero claro que te los voy a guardar muy bien. Ya te dije que no te va a doler nada, Emilio. Y te vas a sentir mucho mejor. No sé, Ramiro, ¿qué tal y si me quiebras un brazo? ¡Que no! Ya vi muchos videos sobre esto. ¿Ya te vas a dejar sí o no, Emilio? Ok, pero conste que estoy confiando en ti. A ver, préstame tu mano. ¿Escuchas? Mira, ahí. ¿Escuchas? No, no escucho nada. Oye, Ramiro. Ahora voltéate. Pero despacito, ¿ok? Es que no me gusta nada la bola que tienes aquí atrás, Emilio. Yo creo que es de estrés. Pensándolo bien, yo creo que sí es el estrés. Ahora agáchate un poco, te voy a checar el cuello. Tengo miedo. A ver, Emilio, no pasa nada. Te veo muy mal. Te siento muy tenso. Bueno, sí, tienes razón. Los exámenes me tienen muy estresado. Creo que ya hasta tengo tortícolis. No te preocupes, ahorita quedas. Sí, eso espero, porque... ¿Emilio? ¿Emilio? Oye, ya no es gracioso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? De veras, Emilio. Si nada más te vas a venir a dormir a la escuela, mejor ni vengas, hijo. ¿Un masajito, profe? ¿Por qué no? ¡Ok! El escape no debería de estar ahí. Bueno, ¿dónde debería de estar? ¡Sí! ¡Ya sé que la palanca del vidrio no es el problema! Pero podríamos salir de dudas. ¡Ok! ¡Arránquelo! Qué raro, no prende. ¡Oh! Chalán, pone la batería. ¡Está bien! ¡Soy un pendejo! Pero los surus también estuvieron saliendo muy mal. En primera trae una bocina aquí en el motor. Y las bocinas deberían de estar allá adentro. Ese claxon... Ok. Así ya sabían. Ah, como yo lo vi, sí le andan cobrando sus 4,000, 5,000 pesos, ¿eh? Ah, pero a mí denme 2,000. Y eso de puras refacciones. ¡Eh, chalán! ¡No se te ve la raya! Bájate un poquito más el pantalón. No me estoy echando grasa a propósito. Bueno, sí, ¿qué? Ok, pero el claxon ya prendía con el switch cuando usted lo trajo. Es que no le hubiera apretado ese tornillo y le hubiera salido un poco más barato. Pero ahora tengo que arreglar todo. Ramiro Hernández. Presente, Alvarado. Presente, profe, soy yo. Ah, de casualidad, ¿no? ¿Perdón? ¿Tienes un hermano que se llama Alberto? Ah, sí, iba aquí, de hecho. Salió el año pasado. Era un hijo de su pinche madre, con todo respeto. Sí, pinche sí, chamaco, a veces pendejo. Era un poquito desastroso. Pero poquito. Con decirte, ¿qué? Que una vez me mentó la madre de tu hermano, no sabes cómo lo odiaba al desgraciado. Ah, lo odiaba. Pero bueno, sí. Yo espero que tú no salgas igual de pinche rebelde. No, yo no soy igual. No, ¿sabes qué? Mejor por si las moscas, en mi materia ya estás reprobado. ¿Pero por qué estás reprobado? Tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano. Pero si el que le mentó la madre fue mi hermano, no yo. No sé cómo le vayas a hacer. ¿Y sabes qué? Voy a hacer todo para que te corran de la escuela. ¿Pero por qué me va a correr de la escuela? Ya te dije, tú me vas a pagar todas las que me hizo tu hermano. ¿Y sabes qué? Ya no te quiero ver, vete a la dirección. ¿A la dirección por qué? Vete, no me importa, vete. ¡Chingue su madre! Ya ves, igualito a tu hermano. ¡Profe! Se le estaba olvidando, ¿no va a dejar tarea para vacaciones? ¡Ah, sí es cierto! Gracias por acordarme. Es que ya se le estaba... ¿Qué? ¡Ay, pinche chamaco! No, es que retraso. Yo no voy a salir. Estás bien estúpido. Por no, eso son no vacaciones, vaya, tonto. Por favor. Te hubieras ido a la playa para que te comiera un tiburón. A ver si ya no regresas. ¿Qué haces aquí, Emilio? ¿Siempre eres el primero que entra al salón? No voy a entrar, Ramiro. Se me olvidó el citatorio firmado que nos pidió el profe. ¡Uy! Tú no te preocupes, Emilio. Haces como que lo buscas y nunca lo encuentras. Pero no le digas que no lo trajiste. Tú siempre seguro de ti mismo. Tienes razón, Ramiro. Así se va a cansar de esperar y me va a decir: no hay problema, mañana me lo traes. Pues sí, ya hay que entrar. Chavos, quiero sus citatorios firmados por sus papás. Claro que sí, profe. Estoy segurísimo de que lo traje y no se me olvidó en mi casa, ¿eh?
Bueno, ok, dámelo, hijo. Sí, aquí lo tenía justamente preparado para dárselo a usted, profe. Aquí hay mucho talento para la Rosa de Guadalupe, ¿eh? Yo te espero, Emilio, yo te espero. Es que yo lo había puesto aquí, le juro que sí lo traje. Sí, eso dicen todos. A ver, Ramiro, tu citatorio, hijo. Ah, no, yo no lo traje. No, hombre, le enseño esas calificaciones a mi mamá y se me infarta. Ya ves, Emilio, aprende a Ramiro. Aparte de que reconoce que no trajo el citatorio, cuida a su mamá. Pero sí lo traje, estoy seguro de que sí lo traje. Esperen. Yo te espero, yo no llevo prisa, hijo. Es que yo lo había metido en un libro. No lo trajiste, ¿verdad, Emilio? ¿Y Ramiro te dijo que mintieras? Sí. ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Mira esa niña! No, Ramiro, como que siento que no es mi tipo. Pero mío, sí. ¡Mira esa niña, Ramiro! ¡Emilio, ese es un niño con cabello largo! ¡No! ¡Mírala bien! ¡Es niña! A ver, Emilio, te recuerdo que aquí el ciego eres tú. ¡Es niño! Me voy a quitar la duda, Ramiro. Ahorita vengo. ¡Hola! Parece que están cayendo... ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Ya te estás ligando a las niñas de nuevo ingreso, hijo? Sí. ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? ¡Emilio! Es que se va a ligar a un niño. ¿A un niño? ¿Pero qué no a Emilio le gustaban las mujeres? Y sí le gustan. Nada más que piensa que ese niño con cabello largo es niña. ¿Cuál niño, Ramiro? ¡Ese! Pero sí es una niña. ¡Otro ciego! ¡Que no! ¡Es un niño con cabello largo! No, no. Yo puedo ver que sí es niña. Profe, acuérdese que usted también está medio ciego. Pues era el sereno, hijo. Pero ya le está dando tremendo beso. A ver... ¡Mocos! ¡Ramiro! Tenías razón, no es niña. Y se llama Juan. Pero que conste que yo te lo dije, Emilio. ¡Tercos! ¡Malditos lentes engañosos! Con razón se me hizo raro que esa chica del bar trajera el monedero ahí. ¿Ves que ya me había dicho que había sacado 10? Pues sí, Regina, pero es que ya sumé bien las calificaciones y me da 9.9. ¡Pero es que no se vale! ¡Ya me había dicho que había sacado 10! ¡Pues ni modo, hija! Es 9.9 y se queda en 9.9. ¡Pero es que no se vale! ¡Usted ya me había dicho! ¡Pues llora lo que quieras, hija! ¡Pero allá en tu lugar! ¡Emilia, el profe me sacó 9.9! ¡Te entiendo! ¡Hasta yo lloraría de alegría! ¡No! ¡No! ¡Es que me había dicho que iba a sacar 10! ¿Y luego? ¡Pues ve y dile algo, tarado! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Oiga, profesor! ¿Qué, Emilio? Nada, nada. Aquí, saludando. Una duda. ¿Qué pasó o qué? ¿Por qué le puso a Regina 9.9? ¡Pues porque es su calificación, Emilio! ¿Por qué? Nada, nada. Por curioso, nada más. Ya ven, les dije que usaran Hyperwrite. A ver, Ramiro, ¿cómo que Hyperwrite? Ah, no me malentienda, profe. Hyperwrite es una aplicación para hacer ensayos en inglés más fácil. Ah. Si quieres saber más sobre la aplicación y probarla, el enlace está en el perfil de Diego Chávez. Hola, profe, ¿puedo pasar? Pero tú no vas en este salón, hija. Ah, es que lo que pasa es que soy nueva, profe. Ya déjela pasar, profe. Bueno, pasa. Siéntate, hija. ¡Siéntate aquí, mira! ¡Oye, Ramiro! ¡Yo estaba sentado ahí! Bueno, ya déjenme de ver así, ¿no? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas o qué? Yo soy Ramiro. ¡Y yo soy Emilio! Mucho gusto, nena. ¡Ramiro, hijo! ¡Deja de fastidiar a la niña nueva, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas o qué, hija? Bueno, yo me llamo Regina. ¿Y tienes novio? Nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? ¿Sí tienes? ¡Ramiro, que dejes de molestar a tu compañera, chihuahuas! ¿Pero qué? ¿Tienes novio o qué? Nada más para saber, ¿verdad? ¿Tienes? No. ¡Sí! 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 Y no estoy interesada en tener... Ramiro. Ah. ¡Emilio! ¡Quítate el suéter! ¿No te estás asando por dentro? ¿A poco hace calor? ¡Estamos a 45 grados, Emilio! ¡Esto ya es un sauna! Tampoco exageres, Ramiro. No hace tanto calor. Además, yo soy un poco friolento. Me das cosa, Emilio. A ver, Ramiro, ¿quién no prefiere que haga calor? ¿Es mucho mejor el calor? ¡Tú, Emilio! ¡Solo tú prefieres el calor! Pero ¿por qué eres raro? Además, puedes mostrar tus músculos. Así las chicas te van a seguir como locas. Yo no necesito mostrar músculos para que me sigan. ¿Ah, no? ¿Y según tú cómo? ¿Contándoles problemas matemáticos? ¿De veras quieres saber? ¡Pues sí, Emilio! Si no, no te estuviera preguntando. Ah, bueno, ven, acércate. Ajá, acércate más.
Más circa. Ya, Emilio, ¿me vas a decir o no? Sí, lo único que tienes que hacer es irte al enlace que aparece en el perfil de Diego Chávez. Ah, bueno, pues por ahí hubieras empezado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy dando consejos a Ramiro para que lo sigan las chicas. ¿Tú? Emilio, pero a ti no te siguen ni las moscas, hijo. ¿Ah, no? Mire. ¿Dónde lo conseguiste? Mejor vayas al enlace que está en el perfil de Diego Chávez. Yo apliqué la del Ave María. Esa sí funciona, Emilio. La deberías de aplicar tú también. No, Ramiro, gracias. A mí sí me gusta estudiar. Pues yo no. Espero sacar un 6 o un 7. Digo, tampoco me voy a poner tan exigente. Pues podría sacar hasta 10, Ramiro, si estudiaras. Emilio, no a todos nos gusta presumir nuestra inteligencia como a ti. Hay algunos que tenemos un poco de humildad. ¿Qué pasó, chavos? Ahora sí ya les voy a dar sus resultados de los exámenes. Ojalá saque 10. Me lo merezco. ¿A los caballos les dará dolor de caballo o dolor de humano? A ver, Emilio, 5. ¡Ja! ¡Tómala, Ramiro! ¡Te dije que iba a sacar 5! ¿5? ¿Pero por qué 5? ¡Dudas hasta el último, chavos, ¿ok? A ver, Ramiro, 10. Sí, ya sabía que iba a sacar un 10. ¡10! ¡Emilio, saqué 10! ¿Pero por qué? Si yo sí estudié, yo no apliqué la del Ave María como otros. Ramiro, probablemente fue eso, hijo. A veces la religión ayuda muchísimo. Pues usted y su religión, váyanse mucho. Bueno, chavos, esos fueron los resultados de sus exámenes. Quien tenga duda me lo hace saber mañana, ¿ok? Bonito día a todos, nos vemos. Ah, no, bonito día, mis tepacuanas, que... ¡Ey, Emilio, solamente es una calificación! ¿Sabes a qué hora me dormí por estudiar? ¡No dormí! ¿Emilio? ¿Emilio? Es que yo ni siquiera la volteé a ver, Regina. ¡Ah, no! ¡Pero si casi te vas atrás de ella! ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie. No, ya, neta, Emilio. Neta, en serio, ya. ¡No, pero es que yo no volteé a ver a nadie! Te lo juro, Regina. Ya, Regina, ya, bebé. Vente para acá. No se vale que tú estés llorando. ¡Ay, tú ni te metas, metiche! Esto es entre Regina y Emilio. A mi amiga no le vas a estar hablando así. Primero cuida tus palabras, güey. Oye, Regina, Ramiro, solamente... ¿Solamente qué? Luego te defiendo, Ramiro. Es que ni siquiera yo... No, ya, Emilio, ya, neta, vete para allá, por favor. Siempre me haces lo mismo, Emilio. Ahora resulta que siempre te hago lo mismo. Neta, ya, Emilio, vete para allá. Deja que se tranquilicen las cosas y ahorita lo platican y lo arreglan. Ya vente, Emilio, neta, ya. Si no te quiere creer, es muy su problema. ¿Qué pasó, chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener sus instintos de macho y le anda viendo las nalgas a la maestra de inglés. ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! ¡Que no le estaba viendo nada a nadie! A ver, ya, hay que tranquilizarnos un chingo. Hay que dejar que se tranquilicen y ahorita que lo platiquen ellos. Opino lo mismo que esta metiche. A ver, ¿cómo que metiche, baboso? ¿Qué onda, bebé? ¿Entonces si vas a querer el cachetero o no para apartártelo? Ay, sí, pero apártame este negro que es el único que me quedó, porfa. O sea, ¿te lo mediste? Sí. Ah, ya, ok. Pues espero que se lo haya medido por encima de la ropa. Sí me lo medí por encima de la ropa, bebé, pero ¿sabes qué? Ya no lo quiero. ¡Oigan! ¡Te están cayendo calzones del cielo! ¡Sí! ¡Diosito escuchó mis plegarias! No están cayendo del cielo, era ropa interior que estoy vendiendo, tarado. ¿Me estás vendiendo ropa interior para mujer? Y por lo menos ya preguntaste si eso se puede hacer. A ver, ya hasta las maestras me compraron. No creo que sea un delito, ¿sí? Pues si tú lo dices. ¡Mira, Emilio! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡Spider-Man! ¡No, Emilio! ¿Cómo voy a ser Spider-Man? ¡Soy el santo! Duh. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos ayudándole a Regina a vender su ropa interior para mujer hipoalergénica, probada y garantizada por nosotros mismos. ¿Y ya preguntaste si eso se puede hacer aquí en la escuela, Regina? Pues yo creo que sí, nadie me ha dicho nada. Y no creo que usted vaya a ser el primero, ¿o sí? No, hija, de hecho te iba a preguntar si no tienes unos calzones con resorte del bueno. Estos que tengo ya se les acabó el elástico y están todos agujerados. Pues sí, con los pedotes que se echan en las clases. ¿Cómo dijiste, Emilio? ¡No, nada! ¡Que pase y pruébese los calzones que usted guste! ¡Ah, bueno! ¡Ramiro! ¡Ramiro, ¿me das agua? ¡No, Emilio, no! Ah, va, entonces cuando tú me pidas algo también te voy a decir que no. ¡No, Emilio! ¡Es que no es agua! ¡Es tequila! ¿Trajiste tequila a la escuela? ¡Shh, Emilio! ¡Te van a escuchar! ¡Perdón, perdón, perdón! Pero... ¿cómo te dejaron pasar tequila a la escuela? Ah, es que les pregunté que si podía pasar con tequila a la escuela y me dijeron que sí, ¿tú crees? Es sarcasmo, ¿verdad? Pues obvio que es sarcasmo, Emilio. ¿Cómo me van a dejar pasar con tequila?
tequila a la escuela. A ver, dame un trago. No, 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 Emilio. Después te haces alcohólico y ¿qué le digo a tus papás? Ay, solamente va a ser un traguito para probarlo. Ok, está bien, pero solamente un traguito. Quisiera saber... ¡Saca la baraja, Ramiro! Ramiro, ¿qué le diste a Emilio? Está bien raro. ¡No sé! Bueno, raro siempre ha sido. Yo solamente le di un traguito de agua y se puso así. A ver, préstame la botella. Esto no es agua, esto es tequila, Ramiro. Ah, pues con razón me sabía tan raro. ¿Lo emborrachaste? ¡Ya, ya! ¡No pelees, Regina! Mejor lánzate por otra botella, vieja. Tú cállate y fíjate cómo me estás hablando, tarado. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Estás borracho, Emilio? ¡No soy borracho! ¡Me estoy happy! ¿Gustas un traguito, viejo? Bueno, nada más para el desempance, caray. ¿Te pareces tanto a mí? ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! ¡Ah, caray! Eso que hoy no me bañé. ¡Ay, orientadora! ¿Crees que por qué no nos va a dejar pasar? Nosotras no tenemos la culpa de que usted no llegue al salón a tiempo. ¡Yo llegué al salón y ustedes no estaban! ¿Dónde estaban? Fuimos al baño. Fuimos al baño. Fuimos al baño nada más. Sí, profe, nada más fuimos al baño. No es como que nos hayamos ido a otro lugar. Pues no me importa. Saben que me tienen que esperar en el salón hasta que yo llegue y les dé permiso. A ver, profe, no es como que me fuera a hacer del baño aquí, ¿verdad? Para que al rato me digan las cacas. ¡Ay, qué casualidad que a las dos les anduvo del baño al mismo tiempo! Es que somos de vejiga gemela. A ver, eso ni siquiera existe, Valeria. Y ya cállate, por favor. Se van a quedar allá afuera hasta la segunda hora. No nos puede dejar afuera. No nos puede dejar afuera. Es como si nos estuviera negando el derecho a la educación. Además, cuando nosotros llegamos, usted no estaba, profe. También le vamos a decir a la directora que usted no llega puntual a su hora de entrada. También se quieren pasar sin pedir permiso. Bueno, ya está bien. ¿Nos deja pasar? ¿Nos deja pasar? Así no se piden las cosas. Hasta que no me lo pidan, por favor, se van a quedar allá afuera. Bueno, ya. ¿Nos deja pasar, por favor, querido profesor? Ah, bueno. Ya pásense y siéntense. ¿Qué pasó, profe? Con permisito, con permisito. Con permisito, con permisito. Pásenle, chavos, pásenle. Ándale, Valeria, ya dime. No, bueno, prométeme que no te vas a enojar. ¡Que no! ¡No me voy a enojar! ¡Ya dime! Es que... ¡Ay, no! Es que sí te vas a enojar, Regina. Yo no quiero que te enojes conmigo. ¿Qué hiciste, Valeria? No me digas que regresaste con el cacas. ¿Y si te dijera que nada más fue un poquito? ¿Regresaste o no regresaste con Marco? Ay, bueno, pero todos cometemos errores, ¿no? Ay, no, Valeria, pues a mí se me hace que tú desde que naciste ya venías bien mensa. Nadie comete 18 veces el mismo error, no mames. Ay, pero no te enojes, Regina. En verdad que esta vez iba en serio, te lo juro. Las 17 veces pasadas me dijiste lo mismo y las 17 te puso el cuerno. Bueno, ya, esta que ya sea la definitiva, ¿vale? Neta, solamente a ti se te ocurre regresar con Marco. ¿Regresaste con Marco, Valeria? Pero poquito, nada más. ¿Entonces ya vas por la corneada número 18? Tu nombre ya debería de estar en el libro de los récords Guinness. ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué me perdí? De que Valeria regresó con Marco. ¿En serio regresaste con Marco, Valeria? Sí, pero esta ya es la definitiva. Solamente tú aguantas 18 corneadas. Ya solamente le falta ponerte el cuerno con tu hermana. Emilio, esa vez fue la número 17. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Sí, sí, al rato nos vemos. ¿Quién era ese que saludaste, Ramiro? Es Enrique, el primo de Valeria. Ah, de hecho, Enrique andaba con la prima de Regina, pero ya no. No, pues ni idea, yo no sabía. Sí, de hecho, sí. ¿Qué onda, güey? ¿Al ratito sí se va a armar la reta? ¿Y ese? Ah, él es Sebastián, es el actual novio de la prima de Regina. ¿Qué no sabes? No, de hecho no sabía. Parece que tú conoces a toda la escuela. No, ni tanto. ¿Qué onda, Karen? Oye, ¿sí me vas a pasar lo de inglés? Gracias, eres la mejor. Oye, pero ella no va a nuestro salón, ¿o sí? No, ella va en el 608. Nada más que tenemos la misma maestra de inglés. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? Nada, Manuel, andas aquí paseando. ¿Y tú qué haces? ¿De dónde sacaste ese cereal? Ah, es que estaba en un escritorio. Y pues como nadie se lo estaba comiendo, dije, de que se eche a perder a que me haga daño, pues... mejor que me haga daño. Eso sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oigan, estoy buscando un... Oye, Manuel Angas, ¿de dónde sacaste ese cereal? Pues de un escritorio no fue. Pero es que me acaban de robar mi cereal que dejé en mi escritorio. Nada más lo dejé 2 minutos, 2 minutos. Cuando regresé, ya no había nada. Pues búsquelo bien, profe, por ahí debe de estar. Ok, Ramiro, pero conste que si nos cachan, yo voy a decir que tú me obligaste. Ya, Emilio, vámonos. ¿Y qué hacemos aquí? ¿No se supone que íbamos a ir al parque? Regina, ¿podrías callar a tu novio por solo 5 minutos?
Solamente vamos a comprar cervezas y ya. Sí, ya, Emilio, pareces cotorrito, mi amor. Ok, está bien, pero dudo mucho que nos vendan las cervezas. Tú no te preocupes, Emilio. Le gustó a la cajera, nos las va a vender. Tú confía en mí. Bueno, y ya que no nos quisieron vender las cervezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con los niños de 5 años? Les juro que una vez me guiñó el ojo. Yo la vi. Ay, miren, un vagabundo. ¡Holi, señor! ¡Lárgate de aquí, perra! Ese vagabundo no es muy amigable que digamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¿Qué pasó, chavos? No me digan que se están saltando la clase. No, bueno, esto ya es el colmo. ¿Qué hace usted aquí, profe? Oye, Emilio, ¿piensas que eres el único que no quiere entrar a la escuela? Bueno, no. ¿En dónde consiguió esa cerveza? ¡Se la quitó un vagabundo que estaba allá atrás, chavos! Le dije que estaban regalando una casa y que se me apendeja y que se la quito. ¿Qué no es el vagabundo que viene ahí? A ver... ¡Regrásame mi cerveza! ¡No están regalando ninguna casa! ¡Sí, sí, chavos! ¡Vámonos, corran! Entonces, si no vas a venir, ¿con quién me voy a juntar? Tampoco vino Regina. ¿Regina no fue? Sospechoso. No, no es eso. Me dijo que iba a ir a cuidar a una tía que la operaron. Bueno, pues te puedes juntar con Valeria. No, tampoco vino. Me voy a tener que juntar con David y su grupito para no estar solo. Bueno, Emilio, pues te deseo mucha suerte. Ya mañana nos vemos. Sí, sí, sí. ¿Para qué tengo enemigos si con los amigos que tengo basta y sobra? Hola, David. Hola, amigo. ¿Gustazo? No. ¡No, David! ¡Deja ese moco en tu narizota! ¡Ok, ok! ¡Está bien! ¿Qué le pasa a tu amigo? Ah, está teniendo un ataque de ansiedad. Pero ¿estás seguro de que no va a sacar una pistola de su mochila, verdad? ¡No! Todavía no le alcanza para comprarse una. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Nada, aquí sobreviviendo. ¿Y Ramiro no vino? Sí, sí, nada más que hay veces que seas invisible. Ya, Ramiro, aparécete otra vez. Ok, ok, esa pregunta fue muy tonta. ¿Me tengo que preocupar por tu amigo, David? No, profe, todavía no le alcanza para comprarse su pistola. Está bien, hijo. Ok, chavos, vamos a iniciar la clase. Ayúdenme, por favor. Neta que no me voy a cansar de decirte que tu mamá cocina bien rico. Oye, gracias, bebé. ¿Sí te gustó la torta? Sí, está muy rica, bebé. Oigan, sí saben que no se puede comer en el salón, ¿verdad? Deja de estar molestando, Ramiro. ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien nos diera un cacho de torta a mi amigo y a mí, probablemente el profesor no se entere. ¿No crees, Emilio? Oh, sí, 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 sí. Sería una pena que el profesor se enterara y que la sacara por estar comiendo en el salón. Bueno, ya, está bien, pero no le vayan a decir nada al profesor, ¿vale? Tengan. Gracias, Regina. Creo que estoy muy ciego para ver qué están comiendo. Más te vale. ¿Ya podemos sacar la gelatina, bebé? Está muy rica. Dile a tu mamá que le quedó deliciosa la gelatina. Gracias, bebé. Yo le digo. Como que ya empiezo a ver otra vez qué están comiendo. ¿Me dan? No, Ramiro. Ya te dimos de la torta. No seas encajoso. Ah, no. ¡Profesor! No, no. Ya cállate, cállate, cállate. ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Se puede saber por qué están comiendo en el salón? ¿Sin invitarme? ¡Pinche chismoso, Ramiro! ¿Quiere, profe? Neta que no te vamos a volver a convidar de nuestra torta. ¡Salte, Ramiro! ¡Salte, hijo! ¿Pero yo por qué si las que están comiendo en el salón son ellas? ¡Pues porque no me dijiste antes! Y ya no me tocó torta. ¡Ya te dije, Regina! Para empezar, ni siquiera me mandan mensaje. Solamente me siguen y ya. ¡Ay, pues qué casualidad que te sigan puras niñas, ¿no? Además, Regina, las niñas que me siguen a mí también siguen a Ramiro. ¡Ah, ya salió el peine! Entonces es Ramiro el que te está solapando. ¡Óyeme, óyeme! Yo no soy tapadera de nadie. Solamente de mi amigo Emilio. Pero de ahí en fuera de nadie. Neta, mejor tú cállate, Ramiro. Tú cállate porque por tu culpa nos estamos peleando. ¡Pero si yo! ¡Ya ves, Emilio! ¡Te dije que estaba loca! ¡Ah, ya, bebé! Ya no le hagas caso. Déjalo con sus amiguitas. ¡Es que yo no hago nada para que me sigan! ¡Solamente me siguen y ya! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Tenías razón, Emilio! ¡Me empezaron a seguir un montón de chavas! Ya solo me falta que me siga la maestra de inglés. ¡Oiga, profe! Más respeto para mi futura esposa. ¡Profe! Me está confundiendo. Yo nunca le he dicho nada. ¡No te hagas, Emilio! ¡Ese consejo que me diste me sirvió muchísimo! ¡Profe! ¿No? No, yo que me acuerde, no. ¿Qué consejo le diste, Emilio? ¿En serio quieres saber? Ya deja de estar de graciosito, neta, Emilio. Le dije que visitara el link que está en la descripción de Diego Chávez.
Si se mete su amiguita, yo también me voy a meter, Regina. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se van a pelear, bebé? Pues es que iba caminando en el receso y yo no le hice nada. Ella fue la que me empujó con su hombro. Pinche vieja, neta que ya le traigo un chingo de ganas. Es que está ardida, güey. Está ardida de que Emilio me quiso a mí y no a ella. ¿En qué? ¿En quién está ardida o qué? Cuéntenle el chismecito. Guadalupe, la del 609. Oye, Emilio, ¿tú no le vas a ayudar a tu novia si se pelea al rato en la salida? ¡Ah, pero claro que sí! Para eso tiene a su hombre, ¿qué no? Guadalupe, la del 609. Oye, Emilio, pero creo que su hermano es pandillero. Bueno, así es como ayudar, pues echar porras. Y eso para que gane Regina. Ay, pues muchas gracias por tus porras, Emilio, me ayudas muchísimo. Oye, Regina, yo nunca te mandé a que te pelearas. Bueno, pero de todas maneras te vamos a ir a apoyar en la salida, Regina. Pues gracias, güey. Güey, neta, si se meten yo también me voy a meter, ¿eh? Sí, Valeria, quédate aquí cerca, por favor, güey. Y tú, a ojo de buen cubero, ¿quién crees que gane, Emilio? Dudo mucho que gane Guadalupe. No conoces a Regina. Claro. Mientras Guadalupe no traiga navaja. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos aquí porque se va a pelear nuestra amiga Regina y la vinimos a apoyar. Oiga, profe, ¿y usted no va a hacer nada para que no se peleen? ¡No! Se ve que van a estar buenos los moquetazos. Mejor cuida que no venga la directora, Emilio. Neta que qué estrés con esa pinche maestra, ya me tiene harta con su chingado proyecto. Lo exagera mucho como si fuera la gran cosa, güey. Pero vas a ver que al final a todos nos va a pasar con buena calificación como siempre. Ay, pues ojalá, porque yo ya ni le voy a poner empeño, nada le parece a la vieja. Pues lo bueno es que ya es el último semestre con esa maestra. ¿Emilio, estás fumando? Solamente le estoy deteniendo su cigarro a Regina. ¿Y entonces de quién es el cigarro que tiene Regina? También es de ella, pero está esperando a que se le termine ese para que se fume este. El vicio no lo deja. Ajá. Ok, estoy fumando, pero solamente es por el estrés. Además, tú no tienes derecho a decirme nada porque tú también fumas. No, de hecho, yo ya no fumo, Emilio. ¿Y cuánto tiempo tiene que no fumas? A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, contando hoy. ¡Desde ayer! ¿Y por qué dejaste de fumar, Ramiro? Porque comprobé que fumar hace mucho daño. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro, lo siento mucho. Yo nunca pensé que a tu tío le iban a hacer un agujero en la garganta por fumar mucho. No se preocupe, profe. Ahí la lleva. Eso espero, Ramiro. ¿Y ustedes qué hacen fumando, chavos? ¡Traiga para acá! ¿Qué no ven que esto es muy dañino? ¡Ah, mi cabello! ¡Nos vemos en el salón, chavos! No, pues el cigarro sí es muy dañino. ¡Vámonos! Ramiro, espera. Hoy no me voy a sentar contigo. Me voy a sentar aquí junto a la puerta. ¿Por qué? ¡Ah, ya! Otra vez tienes diarrea. ¡No! Bueno, sí. Bueno, pero no es por eso. Bueno, sí, también es por eso, pero es porque si vuelve a temblar me voy a poder salir rápido. Tranquilo, Emilio, no creo que vuelva a temblar. Tú no tengas miedo. No, si no es miedo. Es precaución. Está bien, allá tú. Si te quieres sentar ahí, está bien. Yo me voy a sentar acá. Está bien, pero después no digas que no te lo advertí, Ramiro. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ¿qué haces ahí, hijo? Ese no es tu lugar. Ah, ya, otra vez vienes con diarrea. ¡No! Bueno, sí, pero no es por eso. ¿Y entonces por qué te sentaste ahí? Porque si vuelve a temblar voy a poder salirme rápido. Pues no creo que tiemble otra vez, hijo. Pero por si las moscas voy a pasar mi escritorio para acá, chavos. Emilio, ¿qué haces? Estoy viendo a ver si se mueven las lámparas. Emilio, esos son focos estáticos, nunca se van a mover. Bueno, entonces ahora voy a ver si se mueve el cañón. Ya te dije que no va a volver a temblar. ¡Cállate, Ramiro! ¡No dejas que me concentre! ¿Y cómo? ¿Por qué me voy a callar? ¿En qué te afecta que yo esté hablando? ¡Del que también estoy al pendiente por si suena la alerta sísmica! Ok, ya me callo. ¡Gracias! ¡Profe! 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 ¿Qué? 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 ¡Ah, no, nada! ¡Era mi silla! ¿Emilio? ¿Tú con gorra? ¡Sí, sí, sí, Ramiro! Es que hace mucho sol. ¿Sol? Pero si ni siquiera ha salido el sol, Emilio. Son las 6:50 de la mañana. ¡Ah, con razón no hacía tanto calor! Pero me la voy a dejar así por si se le ocurre salir al sol. ¡No, ya en serio, Emilio! ¡Quítate la gorra! ¡No, no, no! Es que se me esponja el cabello con el aire. ¡Emilio, por favor! ¡Ni siquiera está haciendo aire! ¡Ok, ya! Me corté el cabello casquete corto. Sabes que ahora ya no te voy a dejar de molestar con que te quites la gorra, ¿verdad, Emilio? ¡Yo te quiero ver pelón! ¡Ándale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ¿te puedes quitar esa gorra, por favor, hijo? ¡No, no! ¡Y ni se atreva a quitármela con sus asquerosas manos! Está bien, hijo, pero a ver si ahorita le dices lo mismo a la orientadora cuando te vea pasar con tu gorra. Bueno, hasta ahorita estoy a salvo de la orientadora, Ramiro. A ver, Emilio, ven para acá. Te quito.
quitas esa cachucha y me la entregas, por favor. ¡No! ¡No, no, orientadora! ¡Por favor, no me haga quitarme la gorra! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Emilio, quítate esa gorra o si no te la voy a quitar yo y ya no te la voy a regresar! ¡Orientadora, no! Hay una gran razón por la cual no se la quiere quitar. ¿Cuál? ¡Que ahora se parece al profe! Bueno, solamente que a él sí le va a volver a crecer el cabello. ¡Emilio, entrégame la gorra, por favor! ¡Ok, ya se la entrego! ¡Es Xochitl! ¡Xochitl está pelona! ¡Pelona, pelona, pelona, pelona! ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Emilio? Aquí nada más checando el perímetro para que no me vayan a pintar un 4. ¿Un qué? ¡Un 4! Bueno, por si me quieran torcer. Una trampa para que me entiendas. A ver, no entendí. ¿Trampa como de qué? Pues ya sabes, viejo. No faltan por ahí los opilotes, los hocicones, los soplones, los sapos. No me digas que otra vez vienes borracho a la escuela, Ramiro. Además, ¿por qué vienes vestido así? Estoy detectando la presencia del enemigo. No, a ver, espérate, tú no vienes borracho, tú te metiste algo. ¡Sí, Emilio! ¡Sí! ¡Sí, sí, comandante Salchipapa! ¡Sí, aquí estoy enterado, recibido! Ok, aquí lo espero. ¿Con quién hablas? Con nadie, es el profe, dice que ya viene. Ok. Bueno, por si las moscas, yo mejor me voy metiendo, no vaya a ser que lo loco sea contagioso. ¿Qué pasó, viejones? ¿Qué hacen? Aquí, comandante Salchipapa, reportándose. ¿Eso es un taco dorado? Creo que esto es un sueño. ¿Qué me trae de nuevo, comandante Salchipapa? ¿Qué te traigo de qué, hijo? Ya me perdí. Mejor yo los espero allá adentro. En lo mientras voy a ir buscando la información de la exposición. ¿Información? ¡Agárralo, comandante Salchipapa! ¡Ese es un sapo! ¿Qué? ¡No, no, no, yo no! ¡Ven para acá, mendigo desgraciado! ¡Pero si yo! ¡Ustedes están pero si bien chiflados! ¡Contesta, Emilio! ¿Pero qué voy a contestar? Disculpe, hijo, creo que primero le tenías que hacer una pregunta. ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? Güey, pero es que ve su ceja, o sea, ni siquiera se la sabe hacer. Deja tú su ceja, o sea, ve su cabello, se ve que no se lo cuida para nada. Sí, parece que trae un zacate en la cabeza. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ramiro, ¿qué haces aquí? Nada, vivoreando a la gente igual que ustedes. Nosotras no estamos vivoreando, estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente. Güey, ve a la maestra de inglés, o sea, no sabe ni siquiera caminar en tacones. Pues quién sabe quién le dijo que sí sabía y que se le veían bien. Oigan, de la maestra de inglés no van a estar hablando, aquí estoy yo para defenderla. Pues tu amada maestra de inglés no sabe caminar con tacones. Güey, me hace rarito, hasta parece que anda como perdido. Valeria, ese rarito es mi novio. Acuérdate que tú estás un poquito ciega, amiga. Ay, sí, perdón, amiga. ¿Qué onda? ¿Qué hacen? Aquí, vivoreándote. No, 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 perdón, que diga. Intercambiando opiniones negativas sobre ti. Ah, ya. ¡Oigan! Pío, o sea, la pinche Noemí se cree un monumento, la vieja. Sí, la neta, sí, chavas. Se cree un monumento. ¡Profe! ¿Qué hace aquí? ¡Aquí doy clase! ¡Y también estoy vivoreando a la gente con ustedes! ¡Profe! ¡Nosotras no estamos vivoreando a la gente! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Estamos intercambiando opiniones negativas sobre la gente! ¡Entrégame el celular, Regina, por favor! ¡No voy a estar discutiendo contigo! ¡Pero es que nada más lo saqué para ver la hora! ¡Nada más para ver la hora! ¡No voy a discutir eso contigo, Regina! ¡Entrégame el celular, por favor, caramba! ¡Ay, pero es que no lo estaba usando! ¡Regina, por favor! ¡Entrégale el celular a la orientadora! ¡Pero es que nada más lo saqué para ver la hora! ¡Ay, tenga! ¡Y mañana quiero a tus papás a la segunda hora para que yo les pueda regresar el celular! ¡Por fin la pusieron en su lugar! ¡Por fin la pusieron en su lugar! ¡Y tú, Ramiro, entrégame esa chamarra que no es del uniforme! ¡Rápido! Ok, está bien. ¡Y mañana te devuelvo tu celular, Regina! ¡Espéreme, espéreme, orientadora! A ver quién te sigue tanto. ¡Emilio, dame ese celular, por favor! ¡Espéreme, orientadora, sí! Quiero ver por qué tantos seguidores últimamente. Sí, Regina, ¿por qué tantos seguidores? Ya, 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 Ramiro, ya. ¿En serio quieres saber por qué tengo tantos seguidores, Emilio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Queremos saber todo! ¡Pues porque le di clic al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez! ¡Ah, ya! ¡Es por eso! ¡Yo también le di clic!
¡Regina y compañía! ¡Me entregan ese labial, por favor! ¡Aquí no es salón de belleza para que se vengan a estar maquillando! ¡No! ¡No, orientadora! ¡Ya! ¡Lo guardo! ¡Lo guardo! ¡Pero es que no nos estamos maquillando, orientadora! ¡Regina nada más me enseñó su labial! ¡No me importa, Valeria! ¡Me entregan ese labial, por favor! ¡Aquí no es salón de belleza, ni mucho menos circo! ¡Les dijeron payasas! ¡Ay, tú cállate, baboso! ¡Si no le voy a decir a todos que tú te enchinas las pestañas! ¡Yo no me enchino las pestañas, Regina! ¡Ramiro, ¿te enchinan las pestañas? ¡Claro que no, Emilio! ¡Yo soy de pestañas chinas naturales! Bueno, amigo, de todas maneras, sabes que yo te apoyo, ¿verdad? ¡Emilio! ¡Cállate! ¡Regina, estoy esperando que me entreguen el labial! ¡Rápido! ¡A la escuela se viene a estudiar, no a maquillarse! ¡Ay, entonces usted por qué sí puede venir maquillada, orientadora! ¡A ver, Regina! ¡Yo me maquillo en mi casa! ¡No vengo a la escuela a maquillarme y punto! ¡Entrégame el labial con un caramba! Orientadora, ¿no habrá manera de que esto lo arreglemos de otra manera? Mira, Emilio, desde la vez pasada que me intentaste sobornar para que te pasara el examen, te dije que yo no acepto sobornos, y menos si son vales de despensa. ¿En serio, Emilio? ¿Vales de despensa? ¿Qué? ¡Eran 1,000 pesos en vales de despensa! Una vez un policía sí me los aceptó. ¿Por qué te estás comiendo la ofrenda? Ay, perdón, es que yo pensé que ya se podía pues comer. Pues no estés pensando pendejadas. Ay, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y la cerveza que tienes en Ay, la mano? ¿Con qué pensabas que me lo iba a bajar? ¿A brincos? ¡Con agua! Además, nada más agarré un pan de muerto. ¿Y ¿no? el plato de mole que te tragaste? Ay, no, el mole no me lo comí yo. No, yo. El mole no me sí, lo comí yo. Sí, todavía tiene los dedotes embarrados. Ay, pues no sé. No sé. Entonces no sé. Fuiste al baño y te embarraste de Ay, miércoles. Mamá, por Dios. ¿Por Dios qué? Bueno, ya, si quieres le dejo su pan y ya. Pues órale. No vaya a ser que al rato me jalen las patas. Deberían de jalarte las patas por muerta. ¿En serio? Por muerta de hambre. Sí lo haces. Ojalá que sí, por Cusca. Ay, bueno. No, si quieres mejor sí se lo dejo. Y también la cerveza, sí, por favor. Su y cerveza. No sé qué vas a hacer con el no, plato no, de mole que te mole tragaste. No, me lo comí yo. Entonces sí es caca. Ay, bueno, sí me lo comí, pero era porque ya tenía hambre y tú no habías hecho de comer. Pues te hubieras hecho una torta de jamón. Ay, yo no iba a comer una torta de jamón. Ya deja bueno, eso ahí, ya se por lo favor. Digo, ¿vale? ¡Ah! ¡Profe, se metió una rata al salón! ¡No mames, no mames, una rata! ¡Ey, tranquilízate, Emilio, no hace nada! ¡Ay, está en mi pie! ¡Yo la mato, chavos! ¿Dónde está esa mendiga hermana del Ratatouille? ¡Yo qué sé! ¡Emilio la pateó y...! ¡Ay, no! Algo me está haciendo cosquillas en la pierna. Emilio, ¿por qué tienes tu mano en mi pierna? ¡Ay, guácala! Pensé que era la de Regina. ¡A ver ya, chavos! Aparte de saber que Regina tiene piernas de hombre, ¿saben dónde está la rata? ¡Oigan, ya encontraron la rata! ¡La ando busque y busque y no la hallo! ¡En eso estamos, Felipe! ¡Búscala, hijo! ¡Ah, ya la vi! ¡Está ahí! ¡Agárrala, Felipe, agárrala! ¡Ya la tengo, profe! ¡Ay, qué bueno, hijo! ¡Échala a la coladera! ¡Échala a la coladera, no, hombre! ¡Si me costó requetearte atrapar mi comida! ¡Allá en el pueblo hacemos una rata asada bien riquísima! A ver, espérate. ¿Te vas a comer la rata, Felipe? ¡Pues sí! ¡Tenías razón, Felipe! ¡Sabe bien rica tu receta de rata asada! ¿Qué, no van a comer o qué? ¡No, gracias! ¡Ya comí! ¡Profe, se metió un perro! ¡Cállate, Regina! ¡Vete, Firulais! ¡Corre por tu vida! Bueno, pues yo ya me voy a dormir porque ya tengo sueño. Te quedas en tu casa, Enrique. ¡Ay! ¿Todavía sigues aquí, Enrique? Pensé que ya te habías ido. Sí, ya veo que todavía sigues aquí. Bueno, está bien, ¿eh? Otro ratito. ¿Cuál están viendo todavía? ¿Faltará mucho para que termine o ya mañana la siguen viendo? Sí, la acaban de poner. Ah, perfecto. Bueno, ya nada más esa y ya, ¿eh? Ya, porque ya es noche y ya no tenemos que ir a dormir. Bueno, ¿qué? ¿Todavía no tienen sueño o qué? Sí, ya veo que no. Están bien entretenidos. ¿Mariana todavía no tiene sueño? Sí. Qué raro, si ya está hora y estás durmiendo, mija. ¿Me acompañas a la cocina tantito? Es que creo que se me olvidó meter algo, entonces quiero que me ayudes. ¡Tú acompáñame a la cocina, por favor! Oye, Mariana, ¿que este muchachito no se piensa ir nunca a su casa? O sea, digo, está bueno el encaje, pero no tanto. Yo te di una hora y me parece que ya están abusando, Mariana. Ok, está bien. Ya nada más que termine esa película y que se me vaya ese muchachito a su casa. Porque estas no son horas para estar viendo películas, y menos en la sala solos. ¿Para qué es la cobija? Ay, tú me vas a hacer tonta. Bueno, ya quedamos en algo, Mariana. Ya quedamos en algo. Sí, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
¡Ramiro! ¡Dame mi manga en este momento, por favor! ¡Vaya, David! Nada más estamos jugando. ¡Ramiro, dame mi manga en este preciso momento, si no vas a ver! Ramiro, ya dale su libro. No vaya a ser que haga un Genkidama y nos mate. Para tu información, tarado, para hacer una Genkidama necesitaría la energía de mucha gente. Pues yo traje mi cargador. Digo, si te sirve... ¡Ya, Ramiro! ¡Solamente entrégame mi manga, por favor! ¡Ya, David! ¡Ya, ten! Nada más te la quería firmar. ¡Ramiro, no me digas que rayoneaste mi manga con tu pluma de 2 pesos! David, solo es un rayoncito. Es mi autógrafo. Nada más estábamos jugando. Sí, David. No te enojes por un librito. Omae wa mosinjiru. ¡Yoni! Creo que de tanto que ya lo hicimos enojar, ya lo descompusimos, Ramiro. Ahora, Ramiro y Emilio van a pagar sus consecuencias de sus actos, malas personas. Bella, y en términos para gente normal, ¿qué es eso? ¡Que ya valieron! ¡Ay, venga para acá! ¡Ya, Ramiro, ahí viene! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué están con...? ¡Quítese, profe! ¡El otaku del salón nos quiere matar! ¡Nos va a vender una Genkidama! ¡Muy bien pensado, David! ¡Aquí tienes mi energía, hijo! Güey, ya dime, ¿qué hago? Güey, pues es que ya te dije, o sea, termínalo. O sea, ¿para qué vas a estar con un güey así? Es que yo no siento que sea la mejor opción, o sea, no mames, ¿cómo lo voy a terminar nada más por eso? Ay, pues entonces ya no sé qué decirte, amiga, yo te digo que lo termines. Termínalo. Termínalo. Pero termínalo ya. Güey, es que dame otro consejo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo lo arreglo? Ay, ya sé, amiga, ¿por qué no le dices que si siguen así, van a terminar? ¡Ay, no, güey! Y es que eso sería como amenazarlo. Y eso tampoco está bien. Dame otro consejo, amiga, porfa. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué hacen? Le estoy pidiendo un consejo a Valeria, pero lo único que me sabe decir es que termine mi relación. Pues es que le encontró mensajes con otra tipa, o sea, amiga, date cuenta. Mira, hija, lo que yo te puedo aconsejar es que lo termines. Es que yo sé que él va a cambiar, o sea, él me lo ha dicho muchas veces. Güey, o sea, todos los hombres son iguales, te prometen cosas y nunca las cumplen, como mi ex. Oye, Valeria, yo soy hombre. Pues sí, profe, pero usted es como de chocolate. Güey, Valeria, no te vayas, entonces, ¿qué hago? ¡Míralo, güey! ¿Me habrá querido decir negro? Profe, yo ya terminé mi examen. Ah, está bien, pásamelo, te okay, lo voy a calificar sí, de una vez. Güey, es que no mames, no se apuran. Aquí está, profe. A ver, ¿y el nombre? ¿Qué, el nombre? Pero sí lo puse. Pues sí, pero empezando por el apellido. Ah, empezando por el apellido. Ay, perdón, es que no leí bien. No, pues es que ese es el problema, nunca leen, okay, nunca. Está bien. Ey, ¿por qué no tienes contestada la 3? ¿Que la 3 no la tengo? Pues yo aquí no la veo. Ay, perdón, es que esa se me olvidó responder. A mí se me va a olvidar ponerte tu calificación. Sí, perdón. Uy, se te olvidó pasarme la 3. Y la 7 también está mal. ¿La 7 la tengo mal? Y también la 8 la tienes mal. Bueno, ¿dónde está la respuesta de la pregunta 9? Ah, es que la 9 también se me olvidó responderla. No se te olvida la cabeza porque la traes puesta. Deja de estar distrayendo a tus compañeros. Tú ya estás reprobada. ¿Qué? ¿Pero por qué estoy reprobada? Porque no contestaste las preguntas de atrás. Ay, pero es que no me dijeron. Por eso yo les dije, revisen bien el examen. Ok, ya está bien. No, pues tú vas a tener que repetir el semestre. Con la pena. ¿Pero por qué voy a repetir el semestre? Por inteligente a lo mejor. Nada más de su examen. Porque este valía para todas las materias. O quiere repetir toda la prepa. Bueno, está bien, ya, repite el semestre, ya ni modo. Pues sí, ya ni modo. Para la otra lees bien los exámenes. Ya vete a sentarme. Consuélenme. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Ey, güey, no mames! Yo también quería. Ese era mi desayuno. Tu servilleta. No, pues ya la basura, ¿para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? ¡Gracias! ¡No! Esa era mi mandarina, Ramiro. Gracias, güey. ¿Quieres una galleta, güey? ¡Sí, amigo, gracias! ¡No mames, Ramiro! ¡Te dije una, no todas! Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. ¡Güey, te dije que no te la acabaras!
Emilio, ¿me convidas una papa? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una. Ten. Gracias, amigo. Emilio, ¿me regalas una mordida de tu torta? Sí, güey, ten. Gracias, Emilio. ¡Ey, güey, no mames! ¡Yo también quería! ¡Ese era mi desayuno! ¿Tu servilleta? No, pues ya la basura, ¿para qué la quiero? Emilio, ¿me regalas un gajito de tu mandarina? Está bien, pero nada más un gajito, ¿ok? ¡Gracias! ¡No! ¡Esa era mi mandarina, Ramiro! ¡Gracias, güey! ¿Quieres una galleta, güey? ¡Sí, amigo, gracias! ¡No mames, Ramiro! ¡Te dije una, no todas! Si me vas a convidar de mala manera, mejor ten tus galletas. No, ya, cómetelas. ¿Qué comes, Emilio? Una tostada. ¿Me regalas una mordidita? Ahora sí te juro que nada más va a ser una mordidita. Pero no te la vayas a acabar como mi torta. Te lo prometo. Ok, ya, ten. Gracias. ¡Güey, te dije que no te la acabaras! Emilio, ¿me convidas una papa? Nada más una, ¿sí? Pero nada más una. Ten. Gracias, amigo. Bueno, ya voy yo, ¿vale? Bueno, a mí me tocó el intercambio navideño con un niño que es muy guapo. Ese soy yo. Es muy lindo, muy atento. La traigo muerta. Es un niño que es muy auténtico en su forma de ser, en su forma de vestir. Ese soy yo. Pero sobre todo es muy inteligente. ¿Inteligente? A ver, Regina, espérate, ¿qué no es para mí el regalo? No, es para Emilio. Ya sabía que no era para mí. ¿Para mí? ¡Sí, ten! Ay, el amor. Bueno, ya, chavos, ¿en qué sigue? Porque si no se nos va la hora. Bueno, ya, voy yo. A mí me tocó una niña castrosa. ¿Quién, yo? Arrogante. ¿Yo? Y que muy pocas veces tiene inteligencia a la hora de hablar. ¡Valeria! ¿O sea que me vas a regalar betabeles? ¡Medio kilo! Y ahorita está muy caro. ¡Ay, no! ¡Yo no quiero esas porquerías! ¡Dijimos que un regalo de arriba de 200 pesos! Bueno, ¿los vas a querer o no, Valeria? ¡Obviamente no, baboso! ¡Ramiro! ¡Si Valeria no los quiere, yo sí, hijo! ¡A mí me gusta mucho la ensalada de betabel! ¡Todos suyos, profe! ¡Gracias, hijo! ¡El niñito Jesús va a estar muy enojado contigo, Valeria! Pero si la maestra de inglés dejó un montón de tarea, Emilio. Pues yo, como le hice en el salón, yo ya no tengo tarea. Pues sí, pero ¿de qué? Ah, ya es aquí, Emilio, ya vamos a bajar. Señor, ¿va a bajar aquí? ¿Señor? 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 ¡Señor! ¡Ay, no, sí, no se preocupe, no pasa nada, sin permiso! ¡Apúrate, Emilio, luego platicas! Sí, Ramiro, pero yo que tú... ¡Ay! ¡Ramiro! ¡Ramiro, las puertas del metro me apachurraron la mochila! ¡Pues qué esperas, Emilio! ¡Záfate! ¡No puedo! ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Ay, no! ¡Ey, no avancen! ¡A mi amigo se le quedó la mochila atorada! ¡Ay, no, Ramiro! ¡Agárrame! ¡Quítate la mochila, Emilio! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Mi mochila! Hay que esperar el otro metro para que vayamos por ella. Tranquilízate, Emilio. Podemos ir a donde se reportan las cosas perdidas. Pues dudo mucho que la vayan a dejar ahí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Aquí no saben qué me acaba de pasar? No, profe, ¿qué le pasó? ¡A un idiota se le quedó atorada la mochila en las puertas del metro y que se abre y que la agarro! ¡Profe, esa mochila es mía! Yo fui el idiota que se le atoró la mochila. ¿Y cómo sé que sí es tuya, Emilio? Porque tiene mi nombre bordado. A ver, Emilio. ¡Tienes razón, hijo! ¡Toma! Ya ves, Emilio, te dije que todavía existen las personas bondadosas, respetuosas y que no agarran lo que no es de ellos. Profe, ¿me puede regresar mi billete de 100 pesos? Y mi calculadora. ¡Ok! Aquí está, Emilio. ¡Toma! Gracias. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! Una pregunta, ¿quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende, ¿no está viendo a Emilio? Mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro, no estoy tan ciego. A ver si sí. ¡Ramiro, dame mis lentes! No, que sí veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además, tú también estás ciego, Ramiro, solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien cegatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor. Vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7.
Es A, Ñ, O, P. Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero ¿eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida? No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2,800. Solo quiero ver las letras, no el futuro. Pues yo digo que hoy sí nos califica el proyecto, Ramiro. ¡Espera! ¿Pidió el proyecto para hoy? Sí, ¿por qué? No por nada, yo ni lo he empezado. ¡Ramiro y compañía, vengan para acá! ¿Ahora qué hicimos? No sé, en esta escuela ya nos regañan hasta por respirar. ¿Qué pasó, orientadora? A ver, Ramiro, con ese corte de cabello no vamos a pasar. Y tú, Emilio, el peinado. ¡Ay, orientadora, no me lo voy a peinar como David! Ah, hola amigos. Bueno, entonces con ese corte no van a pasar. Y para mañana casquete corto. Y si no traen casquete corto tampoco van a pasar. ¿Casquete corto? No, para que me parezca el profesor Gilberto. Ya hasta le dicen maestro limpio. Ese profe se cortó tantas veces el cabello a casquete corto que ya después ni le salió el cabello. Pues no me importa, en esta escuela hay un reglamento y lo tenemos que seguir. No, orientadora, por favor, casquete corto no. Pues ni modo, entonces espérenme atrás del torniquete. Ahorita voy a hacerles un reporte. Está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no han pasado? Es que la orientadora no nos va a dejar pasar hasta que vengamos con casquete corto. ¿Casquete corto? ¿Para que se parezcan al maestro limpio? Es lo que nosotros le dijimos, pero no nos hizo caso. Permítanme un momento, chavo. Yo voy a arreglar esto. No, no, por favor, no, profe. Con su ayuda es capaz de cortarnos el cabello a casquete corto con sus tijeras. Confíen en mí, chavos. Pues ya le dije que no me voy a cortar el cabello a casquete corto, orientadora, aunque no me deje pasar. Usted debería de ser el primero en poner el ejemplo, profe. A ver, ¡usted cortes esos chinos de panocha! Ay, ya se tardó mucho Ramiro. Le voy a marcar. ¿Bueno, Ramiro? ¿Qué pasó, Emilio? Ramiro, no vas a venir a la escuela, ya te estoy esperando. Sí, pero apenas son las 6:30. Pues por eso, entramos a las 7. Ok, está bien, déjame apuro. Ramiro no llega. Le voy a marcar otra vez. Ramiro, ¿ya vienes? Apenas me estoy lavando los dientes, Emilio. Pero si ya faltan 10 minutos para la entrada. Ahorita llego, tú no te preocupes. Ok, está bien. No llega, ya vamos a entrar. Ramiro, ¿dónde vienes? Ya voy llegando, Emilio, tranquilízate. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces, hijo? Estoy esperando a Ramiro para entrar a la escuela, pero no llega. Pues a mí se me hace que ya no vino. Y si viene, va a entrar hasta la segunda clase. Pues lo voy a tener que esperar otro rato. ¡Profe, no me diga que ese es el Rapid Ramen Cooker! ¡Sí, hijo, sí es! ¡Es rapidísimo hacer ramen en el microondas con Rapid Ramen Cooker! ¡Sí, yo tengo uno! ¿Y tú qué esperas para tener tu Rapid Ramen Cooker? ¡Es muy fácil! Solo tienes que irte al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. ¡Ya! ¡Ya llegué, Emilio! ¿Contento? ¡Pues ya hay que entrar! ¡Ya ven! ¡Ya nos cerraron, Ramiro! ¡Ustedes no digan fiesta que vean a los pingüinos! ¡Vénganse conmigo, chavos! Chavos, permítame un momento, por favor, voy a la dirección. Emilio, anótame a todos los que se paren. Ja, ahora sí, desgraciados. Emilio, ¿puedo ir al baño? No. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Si somos amigos. ¿Y eso qué? Ya te dije que no. Haz como que te sobas, viejo. Pero ya me anda mucho. Ya te dije que no, Ramiro, y si te paras te voy a anotar. Pues no me importa, yo voy a ir al baño. Bueno, Ramiro se paró al baño sin mi permiso. Valeria. Valeria, ya te anoté a ti también. Pero si nada más me paré a sacar punta. Pero no me pediste permiso. Bórrame, güey, bórrame, no me importa, bórrame. No, Valeria, suelta mi libreta. Oye, Emilio, ¿no sientes que ya se te está subiendo mucho eso de ser el que anota a los que se paran? ¿Quieres que te anote también a ti, Felipe? No, no, si nada más decía, qué delicado. Noemí. Noemí, ya te anoté a ti también. ¿Qué pasó, chavo? Ya regresé. A ver, Emilio, ¿quién se estuvo parando? Aquí está la lista, profe. Los que tienen palomitas son los que se pararon más de una vez. ¿Y a poco todos estos se pararon, hijo? Sí, profe, y Ramiro todavía no regresa del baño. ¿Anotaste a David? Pero si David nunca se para de su lugar. Es que se paró para pedirme permiso para poder pararse. Ah, bueno, pues lo siento mucho por ti, hijo. Te acabas de quedar sin amigos, Emilio. Pero si usted fue el que me dijo que los anotara. Es que así dicen todos los maestros cuando salen del salón. Y yo también lo quería decir. Emilio, ¿qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no viniste el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy nos íbamos a sentar así. ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David. ¡Ay, no, David! ¿David el que se saca los mocos y la cerilla y se los come? ¡Hola, amigos! ¡Ramiro,
te tocó en mi equipo, amigo. Sí, desgraciadamente, David, no me lo tienes que estar recordando. ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro. A lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así. Pues ahorita que venga le voy a reclamar. ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¡Qué buenos días ni qué nada, profe! ¿Por qué me puso en el equipo de David? ¿Sabe que se traga los mocos? ¡Es un cochino! Ramiro, aunque susurres te puedo escuchar y es algo incómodo para mí. Lo siento, David, pero es la verdad. ¡Yo no te puse en el equipo de David, hijo! Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus. ¿O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus? Pues sí, Ramiro, sí. Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada. ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel Bond. Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada y nos reprobaron por tu culpa. Ramiro, ya no le hagas caso, amigo. Vente a nuestro equipo, aquí no te vamos a criticar por nada. Tú no te metas, cacas. Por favor, cállate. Ok, está bien, ya me callo. Oye, David. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, David, gracias por preguntar. No te hagas el tonto, bien sabes que ese es mi lugar. Pero cuando yo llegué no había nadie, amigo, estaba vacío. Pues sí, pero yo me siento diario en ese lugar y ahora no puedo porque todo tu cabuz apestoso está ocupándolo. No te preocupes, amigo, hoy sí me bañé. ¿Y quién me asegura que sí te bañaste? Si quieres, puedes oler. No, no voy a hacer eso, David, qué asco. Nada más quítate de mi lugar y ya. Pues no puedo, amigo, porque ya me senté. David, o te quitas de mi lugar o te voy a dar una paliza. No, 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 Ramiro, no le puedes pegar a alguien con lentes. Emilio, David ni siquiera usa lentes. Ten, David. Pero yo ni siquiera uso lentes, amigo. Pues si no te los pones pronto, los vas a usar. Ok, 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 ok. Bueno, y para todo esto, ¿por qué le quieres pegar, Ramiro? ¿Por qué estás sentado en mi lugar? Ay, pues ya déjalo, nos sentamos en otro lugar. No, se tiene que quitar de mi lugar. Ya te dije que no me voy a quitar, amigo. Ay, ahora sí, agárrame, Emilio. ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué está pasando aquí? Ramiro le quiere pegar a David porque se sentó en su lugar. Oye, Ramiro, pero si tu banca está en la fila de al lado. ¡No, sí es cierto! ¡Gracias, profe! ¡Díden, Ramiro! Porque parece que los necesita eres tú. ¡Ahora sí ya sacaste boleto, David! Y así fue como Cristóbal Colón conquistó América. Punto. A ver, ¿quién quiere continuar la lectura, chavos? Yo no. Si no me muevo, no me ve. A ver... ¡Tú! ¡Tú, Ramiro! ¡Continúa la lectura, hijo! ¡No! ¡No, todos menos Ramiro! ¡Por favor, no nos torture! ¿Y por qué no quieres que Ramiro continúe la lectura, Emilio? Porque Ramiro cuando lee se parece a un viejito con problemas de próstata al orinar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy cierto, profe! ¿En serio lees tan mal, hijo? ¿Mal? ¡Malísimo, profe! ¡Pues no importa! Porque aquí el profesor soy yo y quien decide quién continúa la lectura soy yo. Así que continúa, Ramiro. Ok. La... ¿Dónde te quedaste, Emilio? Ah, aquí, mira. Gracias, Emilio. Y entonces la tripu... ¡Ya ve, profe! ¡No sabe leer! No es que no sepa leer, Emilio. Es que me pongo nervioso. A ver, Emilio, ¿te puedes callar? O si no, te voy a tener que sacar. Pues prefiero que me saque estar escuchando leer a alguien con problemas de próstata, pero en la boca. ¡Ya, Ramiro! ¡No les hagas caso! ¡Tú continúa, hijo! Está bien. Pero después de unos años... ¡Profe! ¡Profe! ¿Todavía sigue en oferta lo de salirme del salón? ¡Sí! ¡Y quien no quiere estar en la clase, sálgase! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde van todos? ¿Qué onda, Ramiro? Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¿Me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases? ¡Emilio! ¿Quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. ¡Bueno, ya! ¿Hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto, la tarea! ¡Y era mucha, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja. ¡No! ¡No, Emilio! Le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor? ¡Profe! Yo no la traje. ¿Y por qué no la traje?
trajiste, Ramiro. Claramente les dije, chavos, esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que Firulay siempre fue muy travieso. ¡Ya ve! ¡Hasta muerto sigue haciendo travesuras! Ramiro, Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! ¡Ay! Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. ¡Que no tiene piojos! Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Son los piojos que ya te pasé. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. ¡Ay, yo no tengo piojos! ¡Ni liendres! A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse la saliva, se pasaban los piojos. ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. Todos me han hecho mucho daño. Por eso me voy a vengar hoy. De todos. Me voy a desquitar. ¿Te pasa algo, David? Nada, amigo. Bueno. No, no. Sí me pasa algo, amigo. Traje un arma a la escuela. ¿Trajiste otra pistola de agua, David? Ese día nos mojaste a todas las libretas. ¡No! Bueno, en mi defensa quiero que sepas que no sabía que era una pistola de agua. Bueno, está bien. ¿Y? Bueno, ¿te acuerdas ese día que se me perdió mi lápiz y tú me regalaste uno? Sí, David, pero era el tuyo. Solo que yo me lo encontré en mi mochila. Ya sé, amigo, pero la intención es la que cuenta, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con tu arma? Bueno, es que tú has sido muy buen amigo y quiero que te vayas al baño en la clase del profe. Pero no me anda del baño. ¡Uy, qué tonto! ¿Qué? ¡No, nada! Mira, te voy a contar lo que voy a hacer. A ver. Oye, ¿pero me puedo llevar a mi compita Emilio? No, él también ha sido muy malo conmigo. Bueno, lo intenté. Entonces solo me voy al baño y ya. Sí, solo tienes que hacer eso. Y si le hablas a la policía... No, David, tú no te preocupes. Entonces cuando me fui al baño... Que por cierto, tenía muchas ganas de ir al baño. ¿David los amenazó con un plátano? Sí, dice que su tío murió por culpa de un plátano y que por eso pensó que era una muy buena arma. ¡Suéltenme, oficiales! Les juro que yo solo les quería convidar plátano. No les estaba apuntando. ¡Profe, ese es el Rapid Ramen Cooker! Sí, y si ustedes quieren el suyo, váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez. Emilio, Emilio, ¿me pasa la tarea de química, por favor? Sí, ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, Ramiro. ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí, tengo que empezar a ver por mi futuro. Bueno, ya pásamela, Emilio. Sí, ten. Oye, Emilio, ¿nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés. Pues entonces está en otro idioma. Tienes la libreta al revés. Ah, ya. Pues creo que la entendía más al revés. Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar. ¡Ah, ya, dame mi libreta! ¡No, no, no, no! ¡Ya la entendí! ¡Ya la entendí! Mira, este es una P. ¡Esa es una E! ¡Ay, bueno! ¡E! Y mira, aquí dice, fórmula del Bruno. ¡Bromo! ¡Ah, ya, Ramiro! Nada más cópiala como le entiendas y ya. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle. ¡Ay! Que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien. Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero, dudo mucho que le entiendas. Oiga, profe, deje de criticar mi letra. Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo. ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas, ¿también me va a poner 10? No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos. Ramiro. Ramiro.
Ramiro. ¿Qué quieres, Emilio? Estabas durmiendo. ¿En serio? Yo pensé que me había dado parálisis del sueño y así me había venido a la escuela. No, digo que estabas durmiendo en el salón. Ah, sí, es que me desvelé ayer en la noche. ¿Haciendo el proyecto de química? ¡No! Viendo videos de 50 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Tú sabías que desvelarte te resta tiempo de vida? Pues si sigues así, no creo que te quede mucho tiempo de vida que digamos. Ramiro. ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Ay, qué! ¿Qué quieres? ¡Ramiro! ¡Ramiro! ¡Emilio, despiértame a tu compañero, por favor! ¡Sí, profe! ¡Ramiro! ¡Ramiro, no mames, güey! ¡Te habla el profe! ¡Qué! ¡Oh, que la no dejan dormir a uno a gusto, caramba! ¿Qué? ¡Te estás durmiendo en mi clase, hijo! ¡Vete al baño! ¡Te lavas la cara y te vas a despejar un rato al patio! Sí, ahorita vengo. ¿Profe, puedo pasar? ¿Ya te despejaste, hijo? Sí, pero me dio sueño y me quedé dormido en la jardinera. Bueno, ya siéntate, Ramiro. Pero te vuelves a quedar dormido y... Ya se quedó dormido otra vez, profe. Permítame un momento, chavos. Yo lo voy a despertar. ¡Ramiro! ¡Ramiro, despiértate! ¡Mi clase no se duerme, hijo! ¡Cállese! Güey, es que no mames, o sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes, lo quiere perfecto la pinche maestra. A ver, Regina y compañía, vengan para acá, por favor. Ay, ¿qué pasó, maestra? ¡Vengan para acá las dos, rápido! ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas. Las traigo cortas, ¿eh? Sí, ya vi que las traen cortas. Se me despintan esas uñas ahorita. ¡Rápido! ¡Emilio! ¡Emilio, ven! ¿Tu novia se está peleando con la orientadora? No traigo quite esmalte. Ah, no te preocupes, Regina. Espérenme aquí. A ver, aquí está. Se me despintan esas uñas las dos. ¡Ya! Oiga, orientadora, ¿y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio. Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí. Se me van a su salón ya. Pues entonces usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Como usted sí trae las uñas pintadas. Porque yo ya me titulé. Ya soy alguien en la vida. Sí, una orientadora amargada y que no se sabe ni pintar las uñas. A ver, Ramiro, tú te callas y te vas a tu salón. Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina. Ah, nada más porque tú lo dices. Sí. Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas y no es tan fácil que digamos. Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas, ayúdale a despintárselas. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina a despintarse las uñas. Oiga, orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas y ni crea que nos las vamos a despintar. Regina, ¿me regalas más quite esmalte? Lo siento, chavos, era esto, quedarme sin chamba. Dios mío. ¿Cómo es posible este suceso? ¡Profe! ¡Ya terminé! ¿Ya me puedo ir? ¡Sí, Emilio! ¡Sal, hijo! ¡Los demás apúrense, chavos, por favor! Ramiro, te espero acá afuera. ¡Sí, Emilio! ¡No me tardo! ¡Ramiro! ¡Ramiro, ya! ¡Ya voy! ¡Ya casi termino! ¡Ramiro! ¡Tómale foto y ya en tu casa lo pasas a limpio! ¡No, Emilio! ¡Porque si no en mi casa se me olvida pasarlo a limpio! ¡Apúrense, chavos! ¡Que ya me quiero ir! Emilio, si quieres ya vete adelantando. No, te espero, pero apúrate. Ramiro, apúrate, hijo, por favor, ya solo quedas tú. Ya voy, profe. ¿Quién lo manda a escribir la Biblia en el pizarrón? Ramiro, ya. Espérate, Emilio, ya te dije que si quieres te adelantes. No, ya te espero, si quieres yo te lo copio. No, porque a tu letra ni le entiendo. Ya, Ramiro, si quieres luego se lo pides a Emilio. Ay, profe, ¿quién lo entiende? Primero está muele y muele que quiere que copiemos todo el pizarrón. Eso lo hubiera dicho hace rato, ahora se friega. Sí, Ramiro, yo te lo paso. No, ya casi termino. Y ya, listo, ya terminé. Emilio, ya terminé. Ahora, vámonos a ver si todavía alcanzamos transporte. Chavos, no me dejen que aquí espantan. Mi esposa y yo nos dormimos siempre con la TV en alguna película, serie, etc. Esta vez se nos olvidó apagarla. Cuando despertamos al otro día, estaba Masha y el oso, pero nosotros no habíamos puesto esa caricatura. Lo más extraño es que estaba así, tenía una apariencia muy diabólica, intentamos salir y entrar de la serie y seguía así. Algo que nos dejó helados es que leímos que las televisiones también son un portal para cosas paranormales. Por eso, profe, ya le dije, al rato en la salida le voy a partir toda la cara. Pues no te tengo miedo, hijo, ¿cómo ves? Mejor le hubieras echado ganas al semestre. ¿Profe, se va a pelear con Pacquiao? No, hijo, es Alexis, un alumno de mi otro grupo. Pues por eso, con Pacquiao. ¿Y sabe pelear, Ramiro? Pues tú, ¿por qué crees que le dicen así? Pero no se preocupe.
preocupen, chavos. Así me han amenazado muchos. Pues yo escuché que una vez dejó inconsciente a otro chavo en una pelea solo con un puñetazo. Pues en mis tiempos a mí me decían el puños de acero. Con un golpe mandaba a dormir a cualquiera. Pues aguas, profe. No vaya a ser que el que manden a dormir sea otro. ¿Está listo, profe? Sí, Ramiro, estoy más que listo. Profe, ¿por qué trae los calzones de fuera? ¿De cómo que por qué, Emilio? ¿Es que no has visto a los boxeadores cómo traen el calzoncillo? Pues sí, pero esos son calzoncillos de boxeo y los de usted son calzón trusa. Ahora sí, profe, se va a arrepentir de no haberme puesto ese punto extra. ¡Ay, no, profe! Tengo miedo de que le desfigure su cara. No te preocupes, Ramiro. Voy a tener compasión de él. No, profe, yo me refería a que tengo miedo de que él le desfigure su cara a usted. ¡Órale, profe! ¡Déjese venir! ¡Ahora sí, chavos! ¡No me vayan a detener, eh! ¿No me van a detener? ¡Dale, profe! ¡Usted puede! ¡Pues ahí te voy! Ya terminó la pelea, ¿verdad? ¡Ay, profe! ¡Le dije! ¡Ya le desfiguraron toda la cara! ¡Ya, Regina! Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver, ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? Sí, ya voy, mi amor. Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes. Y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. ¡Ándale, así! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. ¡Qué bien baila ese Ramiro, eh! Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene TikTok? Sí, Emilio, y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio, tienes razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora, van a romper algo. Valeria, tranquilízate, ni siquiera estamos jugando tan fuerte. ¡Ahí te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro, ya voy! Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio. Pues eso espero. ¿Unos pases, Ramiro? ¡Ahí te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, nos estamos pasando el balón. ¡Ahí te va, Emilio! En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos. ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Chin, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? No me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio. Se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance. Pues entonces se le van a descontar más quincenas. No, orientadora. Estaba muy enojado, no supe lo que decía. Mira, te está buscando el profe de... No puedo creerlo. ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas. O sea que nos estaban besando tú y Valeria. Ah, no, entonces sí es lo que piensas. A ver ya, Emilio, no tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando. Eso hacen los novios. O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía. Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos. Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ramiro, a ti te andaba buscando, hijo. Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios. No que nadie sabía, Ramiro. Ay, el profe es el profe y ya sabes cómo es de chismoso. Óyeme, Ramiro, ese respeto. Ah, por fin, aquí está, Damido. Ya
sabe, profe, le dije que estaba con su novia. ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 profe, digo que Damido estaba con su novia, Valeria. O sea que hasta Miguelito sabe y yo no. Pues ya sabes cómo es el profe, que ya hasta le dice en el periódico, ya le contó a Miguelito. ¿Qué pasó, profe? ¡Ay, aquí está Ramiro! ¡Ya me le dije que iba a estar aquí! ¡Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso! ¡Hasta el conserje sabe! ¡Pero menos tu mejor amigo! ¡Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio! ¿Cómo nos iba a enterar? ¡Ah, pero eso sí, hijo! ¡Mira, con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera! Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? ¡Hoy! ¡Mira qué casualidad! ¿Que regresaste con Regina? Ven, Emilio, te voy a llevar a Bea. Espérate, espérate, Ramiro, ¿qué es eso de Bea? Babosos anónimos. Bueno, tú ya eres un baboso conocido, pero no importa, yo te voy a llevar. A ver ya, Ramiro, tengo que platicar contigo. ¿Ya me vas a decir cómo pasó? Bueno, es que una cosa llegó a la otra y la otra a la otra. Emilio, ¿esto es serio? ¿O quieres que te recuerde lo que hizo Regina para que la terminaras? No, no, ya sé. Bueno, te voy a contar cómo pasó todo. ¡Uy! Perdón, Regina, no me fijé. Está bien, Emilio, no te preocupes. Bueno, ¡por favor, Regina, regresa conmigo! Todas estas 3 horas han sido insoportables para mí. Yo ya no sé qué hacer sin tu amor. Por favor, regresa conmigo. ¿En serio hiciste que se arrodillara para que te pidiera perdón? Sí, no iba a regresar tan fácil con ella. Bueno, ¿y luego qué pasó? Bueno, pues me tuve que hacer un poco el difícil. No se la iba a poner tan fácil. No, Emilio, yo ya no quiero volver contigo. Me trataste muy mal enfrente de todos tus amigos. Por favor, regresa conmigo. Te juro que va a ser diferente, pero no me dejes, por favor. ¿En serio se humilló tanto? Pobrecita. ¿Y luego qué le dijiste? Pues me di cuenta de su arrepentimiento y la perdoné. Ok, ya está bien, Emilio. Vamos a regresar, pero párate del suelo, por favor. Y según Emilio, así fue como regresó con Regina. ¡Claro que no, Ramiro! Yo estuve ahí cuando Emilio se le arrodilló para rogarle que no lo dejara. Yo traje 2 tortas de salchicha, un jugo y una naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. Ay, güey, no mames, ya apestaron todo el salón a carnitas. Para tu información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Güey, neta, ya dejen de estar tragando, ya apestaron todo el salón. Ay, no me digas que no te gusta la birria. No, no me gusta, guácala. Y si siguen tragando, le voy a decir al profe. Pues no nos importa, fíjate. No, no, Ramiro, sí nos importa porque nos pueden suspender. Bueno, pues si no les importa, ¡profe! ¿Qué pasó, Valeria? ¿Qué quieres, hija? Profe, Ramiro y Emilio están comiendo en el salón. Ya decía yo que el río de los remedios no huele a carnita, chavos. Profe, para su información, no son carnitas, es birria, que no es lo mismo. Por cierto, profe, ¿a usted le gustan los tacos de birria? ¡Que si me gustan! ¡Me encantan, chavos! ¡Profe, no les va a decir nada! ¿Cómo no, Valeria? ¡Claro que sí! ¡Ramiro! ¿Me convidas uno de tus tacos, hijo? Si tú me das un taco, yo te pongo un punto extra. ¿Con salsa o sin salsa? ¡Échale poquita! Es que si no pica, no sabe. Los profesores de kinder. Ok, chicos, bueno. ¿Qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡Ah, chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días y a ti ya te ganó del baño. Vamos a que te limpie. A ver, chicos, ¿qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche. A ver, chicos. Sí, güey. ¡A ver, ya! ¡Shh! ¡Silencio! No me dejan ver la casa de los famosos. Pinche Poncho. A ver ya, María, deja de aventarle las crayolas a Chuchín. ¿O te gusta? Ah, te gusta, te... ¿Cómo que guácala? Te gusta, te gusta. Va, Chuchín, te toca poner. ¿Es un 9 o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el 9 y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray. Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora. Y dé gracias a Dios que no lo cambié, sino también hubiera ido vomitado. ¡Emilio! ¡Emilio, ven! Voy, Ramiro. A ver, chavo, ¿ya pueden guardar silencio? Les anoté algo en el pizarrón. Ya cállese, profe, que no me deja escuchar el chisme. ¿Y luego qué le dijo? Valeria, ¿me prestas rubor, bebé? Chavo, si es que les anoté algo en el pizarrón. ¿Pueden copiarlo? Ahorita, profe, espérese. Neta, te juro que así me dijo. ¡Allí está, Emilio! Te dije que esa morra no lo quería, nada más estaba jugando con él. ¡A ver ya, chavos! ¡Ay, caray! ¡Disculpe!
discúlpeme la palabrota, pero... Emilio, cuento a que dice que ya estuvo suave. ¡Ahora sí ya me tienen hasta la chingada! Emilio, creo que ahora sí lo hicimos enojar. ¡Se está volviendo salvaje! ¡A ver esas payasitas de allá atrás! ¡Van al baño y se me despintan! ¡Pero no se enoje, profe! ¡Ya vamos! ¡Y tú, David, deja de estar masticando chicle en el salón, hijo! ¡No es un chicle, profe! ¡Es un moco! ¡Pues tú y tu moco se van a la dirección por un citatorio, hijo! ¡Mañana qué hora tus padres aquí! ¡Sí, profe! ¡Ya voy! ¡Ya estuvo suave! ¡Ahora sí ya se les acabó su profe buena onda! ¡Ahora sí me van a conocer! Bueno, pero de que dijo ya estuvo suave, lo dijo. ¿Y tú, Ramiro? ¿Yo qué, profe? ¡Vete a la dirección por un citatorio! ¡También mañana quiero a tus padres aquí! Bueno, así sirve que le enseño a la directora las fotos que le tomamos Emilio y yo besándose con la maestra de historia en los salones de atrás. ¡No es cierto, Ramiro! ¡Era una broma para YouTube! Ah, bueno. Y a ver si ya deja de estar haciendo esas bromitas, ¿eh? ¡Sí, chavos! ¡Ve y háblale a tus compañeros! Pero neta que no te vale lo que te dijo, bebé. Pero yo ya no le quise decir nada. A ver, Regina y Valeria, vienen para acá las dos, rápido. Ay, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Ahora sí traje la credencial, ¿eh? No, no es eso, se me desmaquillan las dos rápido. Porque saben que no deben de venir maquilladas a la escuela. Orientadora, pero solo es labial. No me importa, Regina, desmaquíllate esos labios, por favor. Vienen a una escuela, no un circo. Ya te dijeron payasa, Regina. Ramiro, cállate, porque también están regañando a tu novia. Pero tú estás preciosa, ¿eh, mi amor? Gracias, pero la orientadora ya nos mandó a desmaquillarnos. A ver, Ramiro y Emilio, ¿ustedes qué hacen aquí? ¡Ya váyanse a su salón! Pues no, orientadora, porque no voy a dejar que mande a Valeria que se desmaquille. ¡Ramiro, vete a tu salón, por favor! ¡No voy a estar repitiendo las cosas! ¡Órale! ¿Cómo van? A ver cómo usted sí puede venir maquillada, orientadora. Usted debería de poner el ejemplo, ¿no? Ramiro, mejor ya vámonos al salón. A ver, Ramiro, pásate. Pásate. De una vez te voy a dar un citatorio para que vengan tus papás mañana a hablar conmigo. Te dije, Ramiro. ¿Tú también quieres uno, Emilio? No, ya estoy bien así. Gracias, orientadora. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué haces aquí, hijo? Esperando a Ramiro porque le van a mandar un citatorio. ¿Le van a mandar un citatorio a Ramiro? Permíteme un momento, hijo. Yo ahorita arreglo eso. Orientadora, ¿cómo está eso de que le va a mandar un citatorio a Ramiro? ¿Por qué o qué? Por ponerse tú por tú conmigo cuando les estoy dando una indicación a las niñas. Las estaba mandando a desmaquillarse injustamente. Déjala, Ramiro. Es pura envidia de que la orientadora con maquillaje parece mandril rasurado. Dale, chavos, buenos días. Ya vamos a empezar la clase. Profe, ¿puedo pasar con permiso? Pues sí, ya está adentro. Ni modo de que la saque. A ver, chicos, se callan. Silencio, que no me tienen tan contenta. ¿Cuándo la tenemos contenta? A ver, quiero saber quién fue el autor de un meme que anda circulando en redes sociales sobre mí. ¿Le hicieron un meme? A verlo. Ay, Ramiro, ahórrate esos comentarios tan nefastos, por favor. A ver, entonces, ¿quién hizo ese meme o momo sobre mí, eh? Porque quien lo haya hecho se va a ir suspendido una semana a su casa. No, pues así menos le van a decir, orientadora. ¡Que te calles, Ramiro! ¿Qué no entiendes? Oigan, ¿qué les pasa? Uno ya no se puede quedar ni tantito dormido porque ya le andan tomando fotos para hacerle memes. ¡Ay, sí se equivoca, orientadora! Porque a la escuela no se viene a dormir, sino a trabajar. ¡Ay, profe Julio, mejor cállese! Porque usted es el menos indicado para mencionar esa palabra. Sí. Sí soy. A ver, allá atrás, ¿de qué tanto se están riendo? De su meme. Que diga de un chiste que me contaron. Pues yo no sé, voy a contar hasta tres y si no aparece el autor de ese meme se van a quedar toda la semana sin receso. No, profe, ya dígale que fue usted. ¿Cómo que fue usted, profe? Es que ¿quién la manda a quedarse dormida, orientadora? Voy a hablar con la mesa directiva para que lo corran definitivamente de ese plantel. Ojalá. Ok, chavos, ¿alguien sabe para qué utilizamos la T de mayor en contabilidad? Profe, le hablan por teléfono. Permítanme un momento, chavos. Ahí está. Entonces, ¿quién me puede decir para qué utilizamos las T de mayor? Profe, otra vez le están hablando por teléfono. Ahorita lo resuelvo, chavos. Bueno. Hola, mi amor. Aquí trabajando. Emilio, mira. Mi amor, ya ven, te estoy esperando, chiquito. ¡Cállense, chavos! No, mi amor. Aquí en la escuela. Ahorita te mando mi ubicación en tiempo real. Yo. Mi amor, apúrate porque si no me voy a ir. ¡Cállense, chavos! Porque si no al rato me van a dar cuello. Que no, mi amor. Ya te dije que estoy aquí en la escuela trabajando. Mira, si quieres te paso uno de mis alumnos. Ok, te voy a pasar a Ramiro. Ten, Ramiro. No, yo no saco. Por favor, Ramiro, te subo un punto. Que no, profe. Bueno, que sean dos. De hecho, ten. Bueno, hola, esposa del profe. ¿Qué? ¿Yo?
No, todavía no nos enseña eso. Ok, yo le digo. ¿Qué te dijo, Ramiro? Me dijo que ni piense que me voy a quedar con su hombre, maldita golfa voz de macho, y que si no me han enseñado educación, que ella me la va a enseñar, pero a madrazos. ¡No puedo creer que sea tan celosa, chavos! Ah, y me dijo que ahorita viene. Yo traje 2 tortas de salchicha, 1 jugo y 1 naranja. ¿Tú qué trajiste, Ramiro? Yo traje unos tacos de birria y un chesco. ¿Y cómo? ¿Por qué traes tacos de birria? Vamos a apestar el salón y el profe nos va a descubrir. No me digas que no te gusta la birria, Emilio. Pues sí, pero... Pues entonces cállate y agradece que yo no traigo tortas de salchicha a diario. Ok, ya está bien, ya vamos a comer. La verdad no están tan mal tus tortas de salchicha, Emilio. Eso sí. Ay, güey, no mames, ya apestaron